pam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches. Muy contentos hoy en este sábado ya, primero de abril, Día de los Tontos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Aguas porque, no, si es un gringo que te pide prestado, no le prestes porque es como una inocente palomita, que te dejaste engañar. No te lo regresa, tiene derecho a no regresártelo porque hoy es el Día de los Tontos ahí en Estados Unidos, el April Fool Day. Hoy, primero de abril. Ándale, qué cosas. Bueno, pues a ver si alguno de ustedes cae, ¿verdad? No sé si vamos a estar muy listos para eso. Muy contentos de estar todos juntos aquí. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento. Luz en Movimiento de Unidad, LEMBU por sus siglas, que está instituida, ya es una institución de verdad, ya sé cuánto estamos, para el desarrollo de dones, el servicio y la conciencia de unificación. Y aquí presentes ya mis hermanitos para esta cátedra número 178, a cargo del maestro Sri Yukteswar, que se llama, ay, la irradiación del electromagnetismo. A ver si no nos da toques esto. Qué buena onda. Pues para ello estamos aquí ya listos. Santi, en primer lugar, a mi izquierda, parece ser. Él es el que nos saluda a todos y nos hace el favor de canalizar al maestro. ¿Cómo estás, Santi? Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Muy feliz y muy contento de recibir también al maestro y también de compartir con todos. Y también quiero invitarles a que estén todos listos con su método y también. Ay, la otra, ¿cómo se llama? La otra se llama Gálata. No, No, método. la otra es Cecilita. Bueno, que tengan todos listos con su lápiz y su agenda para que Ah. tengan todas las preguntas para hacer y su participación. Así que los esperamos. Cedo la Bueno, palabra. muy bien, muy bien. Lalito, ¿tú cómo estás? ¿Ya ibas a los caballos a tomar agua a la presa o todavía no? Ya, ahí vengo. Yo muy bien. Perfecto, todo Muchas está hecho gracias. entonces. Ya estoy bien preparado. Pero pues bueno, a ver qué sale hoy, que seguro va a ser algo de primera calidad. Y se van los micrófonos. Pues va a salir lo que quiera, lo que le toques para que salga. Tócale a lo bonito para que salga. Gálata ya está lista también. Que ya está estrenando pata, fíjense. ¿Cómo es eso? Sí, ya pude poner mi Ah. patita en el piso. Sí, estoy muy contenta, muy feliz y muy también aquí muy alegre de estar con ustedes en otra cátedra. Así que pongamos atención, hagamos preguntas. Entiendo muy, muy bien. Es como poner las pompis en el asiento. ¡Ay, se siente rico! Bueno, ya estamos parejitos. Iselita, ¿cómo te va ya? ¿Tú también ya llevas a los caballos a beber agua a la presa? No, ¿O me no? quedan lejos. A Ah, Lalito bueno. cerca. A Lalito le queda muy cerca, sí, cierto. Sí, tiene hasta el agua atrás. Con todo y patos, fíjate. Ándale, pues. Pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar la cátedra y les invitamos a todos a que participen. La participación ha ido aumentando cada vez más y nos da mucho gusto. La semana pasada estuvo el maestro Jesucito con nosotros y ahora va a estar el maestro Sri Yukteswar, que es el maestro del maestro Yogananda, aparte de que él ha encarnado de muchas otras formas y ya nos ha dicho algunas de ellas. Es un gran, gran, gran maestro, de verdad, y nos viene a hablar un tema que yo creo que el maestro Crayon también lo domina, pero el maestro Yukteswar, bueno, se las van a dar cuenta de cómo se las maneja con el electromagnetismo, la irradiación del electromagnetismo. Va a estar de lujo el asunto. Muy bien, listos todos entonces. ¿Les parece bien que empecemos entonces con la semblanza del maestro Sri Yukteswar? Pongan atención. Y ahora sí, como dice Santi, con las otras, con las otras bien puestas. Aquí estamos, ya las tenemos. La pluma y las otras. Las libretas, pues. Empezamos entonces. Qué gusto de estar juntos. Disfrútenla y aprovechen. Sri Yukteswar fue un líder espiritual hindú que dedicó su vida a la enseñanza y la práctica del Vedanta. Nacido en India en 1855, creció en una familia devota y aprendió las enseñanzas sagradas desde una edad temprana. Su profundo conocimiento y comprensión de la filosofía hindú le llevaron a convertirse en un maestro espiritual consumado. Con una sabiduría y compasión sin igual, Sri Yukteswar guió a sus seguidores a través de un camino de autorrealización y liberación. En buena medida, sus enseñanzas se centraban en la importancia de la meditación, la autoindagación y la conexión con el divino. Fue un maestro excepcionalmente dotado, capaz de transmitir las enseñanzas sagradas de una manera clara y accesible. Además de ser un líder espiritual, Sri Yukteswar fue también un erudito y autor destacado. Su obra más conocida, La Ciencia Sagrada,
explora las conexiones entre el mundo físico y espiritual proporcionando una visión única de la naturaleza del cosmos y del propósito de la existencia humana. Con su enfoque científico y lógico, Sri Yukteswar desafió las limitaciones de la comprensión humana y abrió nuevas perspectivas sobre la naturaleza del universo y del ser humano. El impacto de Sri Yukteswar en la espiritualidad trasciende las fronteras de la India, al grado que se extiende por todo el mundo, pues el cúmulo de sus enseñanzas ha inspirado a personas de diferentes culturas y religiones en la búsqueda de la verdad y la realización personal. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración y orientación para aquellos que buscan una comprensión más profunda de sí mismos y del universo que nos rodea. En resumen, Sri Yukteswar fue un líder espiritual excepcional que dejó un legado duradero. Su sabiduría, compasión y extenso conocimiento lo convierten en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan la verdad y la realización personal en la vida. ¿Qué les pareció la presentación, la semblanza del maestro? Es para que se den una idea del maestro que tenemos en esta ocasión con nosotros, ¿eh? Y saludos empiezan a llegar. Miguelito Muñoz nos dice, puntual para escuchar, participar, aprender y desaprender. También, eso es muy importante, ¿cierto? Buenas noches, queridas maestras y maestros todos. Excelente, Miguelito, qué bueno que andas por acá. Mira qué grandote se te ve ahora sí tú. Ay, es una foto que pusiste de qué. ¿A poco son ovnis esos que se ven? No, son como estrellitas. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Pues ya listos entonces para presentar lo que es la presentación misma del maestro en cuanto a cátedra. Aquí está la primera parte de su cátedra que nos da una idea de lo que va a tratar toda ella. Pongan atención, es el momento en el que toman nota ustedes y aprovechan la posibilidad, ¿sí? Y de ahí nos vamos de frente con el maestro platicando ya. Esto está a cargo de Santi y la canalización y aquí empezamos. Bienvenidos a la cátedra 178, que está a cargo del maestro Sri Yukteswar. Y el día de hoy nos va a hablar del tema la irradiación del electromagnetismo. Me complace estar aquí nuevamente con todos. Y qué bueno que también ustedes se van disponiendo a esta misma forma y dinámica de compartir. La novedad en todo siempre va teniendo un gran impulso, sobre todo cuando viene y se promueve desde íntimas formas en las que el ser se expande y al mismo tiempo se regocija en ese compartir. De ese mismo modo, lo que siempre vamos haciendo juntos va derivando en una irradiación de lo que el electromagnetismo pudiera configurarse y entenderse. En los niveles actuales de la humanidad se ha dejado muy por el olvido lo que el electromagnetismo implica en la vida de todos y como un sistema fundamental circulante en todo lo que acontece, en todo lo que revitaliza la vida humana y la vida de todos. No solamente por cuestión de una vida de sostenimiento o de vivencia extasiada en términos de placeres mundanos, sino y sobre todo en formas más amplias que amplifican la expansión dinámica que el ser para sí mismo se da en regalo, en mismo presente y en sí mismo, en toda una omnipresencia de la felicidad. Desde estos puntos me complace también compartirles lo que la irradiación de esto es, no solamente como circunscrito a una referencia corporal, como si solamente el electromagnetismo fuera ligado a cuerpos, sino también como todas unas dinámicas y formas existentes que se sobrevuelan y que también conectan relacionalmente a todo lo que está ligado a un punto y tiempo en todo lo que es este mismo juego, en esta misma malla. Y aquí aparece siempre un valor profundo de lo que el mismo electromagnetismo es, como una expansión y una vía férrea de lo que es la comunicación y el transporte en que la conciencia a sí misma puede
sobrevenir en distintos enlaces y entre distintas dimensiones. Expandir entonces lo que es el electromagnetismo quiere decir siempre expandir las vías de comunicación, las vías en las que el ser se comunica. A la fin de cuentas, toda irradiación electromagnética va teniendo que ver con una ampliación de los campos de conciencia, lo que es que va ligado a una expansión de la luz como lenguaje. Todo tiene un punto entrelazado de una misma forma en que todo se va dando a conocer, se va dando a comunicar. Y cuando hablamos de las vías electromagnéticas, las redes electromagnéticas, estamos hablando de redes más profundas cada vez, de lo que el electromagnetismo se da a conocer en puntuaciones lumínicas entre las distintas entrelazamientos que la luz se va derivando. Y tal como la luz se va derivando de cierta forma hasta simples cadenas o simples enlaces para actuar en niveles cuánticos, también se va al mismo tiempo simplificando y desdensificándose hasta llegar hasta tales niveles mucho más éxtasis de plenitud, en donde ya la luz deja de ser ubicada en formas o ubicada en puntuaciones específicas y empieza a ser lo que realmente es, un estado sin forma y sin tiempo. Pero ante todo ello, entonces, la luz va siempre contenida en una forma en la que la manera en la que se puede densificar es a través del electromagnetismo. Es a través de la acción y la existencia del electromagnetismo en que la luz tiene la capacidad de poder densificarse y poder llegar a otros niveles y poder también llegar e impregnarse en la memoria, el recuerdo y el conocimiento de cada uno de los seres que habitan otros niveles más densos. Entonces, la misma gracia que ustedes podrían ver y también significar en que la luz llegue incluso a este mismo plano y este mismo plano cuántico de tercera dimensión a niveles de fotones y las complejidades de fotones que también direccionan y comunican la luz, se debe en gran parte al electromagnetismo. Entonces, a partir de que la misma luz se expandió y la vibración también actuó con ella, es el mismo electromagnetismo que puede tomar esa luz y poderla derivar en acción de lo que ustedes han podido llamar electromagnetismo en ciencia, la ciencia de la electromagneticencia, en donde todo se va derivando y en todo va llegando también a una irradiación. Al fin de cuentas, ustedes pueden ver que el electromagnetismo siempre va dándose en campos radiantes. Estos campos radiantes corresponden a la expansión de lo que la luz misma se va colocando como expansión comunicativa, como vía cósmica. Entonces, el estudio del electromagnetismo es también el estudio en cómo el tiempo y el espacio es tomado por la eternidad, es tomado por el amor. Y en un juego de amor didáctico, entonces todo se va entrelazando para que la misma comunicación en conciencia vaya dándose en servicio bajo un propósito e iluminar, iluminar la conciencia, iluminar lo que ya está plenamente despierto y que debe así recordarlo. Entonces estos principios se van dando y se van expandiendo como una retroalimentación y así tratándose va formalizándose todo un sistema amplio de lo que la gravedad hacia el ser coloca y promueve en todos. Así va colocándose como una ciencia sagrada, lo más sacro en cada uno, una irradiación en que sus campos áuricos pueden extender el amor como comunicación única y consciente, expandir la voz del uno por medio de la luz como un sistema entrelazado de lo que el electromagnetismo es, de lo que el electromagnetismo se expande y lo que posibilita en potenciales vías para expandir la conciencia y que todo se desarrolle en puntos concretos de amor, en extensiones inigualables de luz y la claridad viniendo sobre todo. Aquí viene también siempre papeles que van colocando todo esto en orden y en medida. Y es en gran punto y en gran correspondencia lo que la importancia revalece y también realtece de lo que el electromagnetismo como punto circundante en toda dimensión
y con papel unificador y pegante también pone como servicio y como punto dinámico de la sacralidad. Así que, mis queridos, bueno, es un gran honor aquí estar con ustedes, estar firmemente colocados en una visión de amplitudes, en una visión que no solamente remasteriza formas ya habladas, formas inocuas, sino que siempre va vitalizando lo que profundamente todos vamos sintiendo desde el único sentido y desde lo que exponencia aquella virtud. Querido maestro, muchas gracias por darnos esta introducción con mucho contenido, de verdad, mucha profundidad. Y fíjense que de alguna forma está usted confirmando lo que yo sospechaba desde un principio, como dicen así los sabios de las caricaturas, porque siempre pensaba yo, la gravedad no tendrá que ver con el amor, el electromagnetismo, a lo mejor, porque el amor es la fuerza de unificación y el electromagnetismo pues atrae y pues también en polaridad repele, pero pues son fuerzas. Y entonces ahora que usted nos habla un poco de esto y nos dice que el tiempo y el espacio es tomado por el amor, bueno, pues siendo el amor la fuerza de unificación y hablando del electromagnetismo, pues hombre, ya me está viniendo más claro el asunto. Maestro, ¿sí tiene que ver entonces el electromagnetismo con el amor? ¿Es una expresión ya unificante? Porque lo vemos incluso en los cuerpos como el punto central de los 9 cuerpos, ¿verdad? Recordándolo como ahorita lo tengo en el pensamiento, lo escribí para no olvidarlo, es biológico, en el que estamos aquí, este cuerpecito bonito, lindo, precioso, que yo quiero mucho, el emocional, que oh, cómo nos da lata, ¿verdad? Sobre todo a Lalito, qué bruto, cómo lo deja, o mental, no, ese sí es peor todavía, ¿verdad? Más arribita está el energético, luego el electromagnético, que tiene entonces para abajo 4 cuerpos, y para arriba del electromagnético otros 4, por eso digo que está en el centro, siendo los otros 4 arriba del electromagnético, el etérico, el vibratorio, el causal y el de luz. Estando en la parte intermedia, porque nos han dicho también que el cuerpo electromagnético o el electromagnetismo es como una especie de pegamento de las distintas partes hasta cierto nivel, pues ya me viene todo eso. Maestro, usted nos va a decir todo eso, supongo yo. Y pues primero que nada, ¿cómo está, maestro? Ya le dije, ya hay un montón de cosas, pero ¿cómo está, maestro? Si quiere nos dice cómo está ahí. Pues usted nos comenta algo al respecto, si gusta. Gracias por estar, bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Qué alegría volver otra vez a compartir en estos espacios tan amplios. Y sobre todo porque en la medida en que se van abriendo puertas, vamos colocando siempre juntos un intercambio mucho más sublime, mucho más profundo, a lo que va llevando también instancias álmicas, de un reconocimiento y de un recuerdo mucho más propenso a esa unificación, mucho más extendido hacia esos mismos canales, en lo que se va atravesando como esa misma sacralidad. Y entonces desde allí viene todo un punto de en que la misma comunicación revitaliza aquellos puntos un poco dormidos y aquellos también que parece que ya están dejando su letargo ronquido para poder apreciar un maravilloso perfume de lo que es también un recuerdo mucho más intenso, una fragancia mucho más intensa que no solamente lleva hasta unas papilas olfativas, sino hasta profundos recuerdos de alma. Eso es importante, eso es importante que siempre tengan en cuenta, que cada día que avanzan se van abriendo pasos de novedad y entonces todo aquello que se vea así, que se prime así, que se reorganice mentalmente así, va llevando también a la vida a certezas mucho más profundas, a pasos de avance agigantados y acercamientos mucho más extensos de lo que la misma comprensión y lo que el mismo sentir de amor se deriva para cada uno, para todos juntos y para el todo, indivisible siempre. Pues maestro, qué gusto. Bienvenido, muchas gracias. Ahorita vamos a ir entrando en el tema poco a poquito. Quiero ver si tengo algunos comentarios. Tenemos un par de participaciones ya. Está Cristina Álvarez que se presenta. Nos dice, muy buenas tardes, saludos, aquí atenta a la cátedra. Decimos la dama del periquito, porque ahí tiene un periquito. Isel Martínez ya también presente y en carretera. Dice, buenas noches, queridos maestros del Endu. Bienvenido, maestro Sri Yukteswar. Ándale, mira, nomás puso ahí todo un mercabá de un cuerpo ahí humano. Muy bien por todo ello.
Bueno, pasamos entonces con Gálata. Ella tiene una primera intervención. Vamos a escucharla. Sí, muchas gracias. Maestro, cuando usted menciona que hay esa expansión de luz comunicativa cósmica, de inmediato me dio la impresión de cuando los maestros nos han dicho de que no tenemos idea de qué tan, de cómo podemos impactar en esa irradiación de amor y de luz. Maestro, ¿cómo le explicaba a las personas cuando usted estuvo encarnado de esa posibilidad tan amplia como para que desde otros niveles inclusive nos pongan atención por ello? Porque el ser humano tiene esa capacidad. Por favor, compártanos. Claro que sí. Bueno, hay que recordar en primera instancia y un tanto también para hablar de lo que esta anterior pregunta ibas haciéndome también, de lo que el amor estaba inmerso dentro de todas estas dinámicas y fórmulas cósmicas. El mismo electromagnetismo desde su presencia se coloca así, como una capacidad potencial de ser incluida en una fórmula cósmica para hacer de sí mismo toda una gran potencia de lo que la expresión del ser, la expresión unificadora, recompone para toda la vivencia de todos los hijos. Entonces es un tanto también lo que el electromagnetismo hace para traspasar lo que el hijo de hombre lleva hasta el paso de la apertura del ser, en divinidad completamente intensamente expresado desde cada uno. Es pasar desde todas estas instancias de lo que se ve divisiblemente como hijos de un juego y para pasar sublimemente al reconocimiento de pureza y de la paz extensamente llevada a cabo en la misma comprensión del ser divino en todos. Aquí entonces se va empezando a entrelazar lo que el electromagnetismo se va derivando en esta existencia dentro de una fantasía aparente, y aparece el mismo electromagnetismo estaseándose y funcionando desde las diversas puntualidades de este juego. Entonces estamos hablando de que no solamente el electromagnetismo está ligado a experiencias y acontecimientos cuánticos, no solamente estamos hablando de una simple terminología para referirnos a partículas vivenciando distintas fuerzas llevadas desde un ritmo que no está en un orden o está sinfónicamente incrustado dentro de una experiencia de temor, sino que el electromagnetismo coloca orden. Y es precisamente esa característica lo que lo propicia y lo coloca y caracteriza en un mismo acercamiento de lo que el Santo Espíritu funciona. Y como vía de lo impromulgable también va colocando en actividad la capacidad del electromagnetismo, llegada a filamentos más extensos, más puros y más finos, en donde la conciencia toda, sin ningún tramo de una aparente mancha, o sin ningún tramo de referencia identificada hacia puntos de separación, sino simplemente pura, extasiada, gozosamente inocente, coloca entonces desde esa labor y se atreve a emerger bajo estos pasajes electromagnéticos. Entonces el electromagnetismo en sí mismo está funcionando como la vía directa de donde cual promulga también el Espíritu Santo y cada ser reconocido como Hijo Divino. Entonces, desde estas perspectivas, piensen ustedes, por ejemplo, en una parte de este mismo universo de formas, universo aparente de muchas situaciones que van colocándose como unas masas sin un punto de orden. Ahí están ustedes puestos como si fuese un punto al vacío en este mismo espacio. Pero habita otro, entonces está otro, y hay otro, y hay otro, y hay muchos. Y en esa misma apariencia existente de diversos otros y muchos, empiezan a extenderse fuerzas. Aparece un electricismo, aparece un magnetismo. Y entonces esto mismo es lo que va colocando como si fuesen huellas en que la conciencia puede atreverse a disparar y empezar a ver desde ese intento una unificación mayor. Y aquí entonces empieza un entrelazamiento cuántico.
lo que llamaríamos entonces el electromagnetismo cuántico, de lo que va también extendiéndose y fungiendo muchas actividades y funciones alrededor de distintos aparentes otros, para darles un pleno conocimiento y un principio fundamental de una unificación directa totalmente, para un impartir y también partir toda aparente diferencia y colocar en actividades que van conjuntando y relacionando. Entonces hay un principio relacionador que lleva a un principio de amor entre lo que el mismo electromagnetismo compone. Si el electromagnetismo no estuviese, entonces las mismas partes pudiesen dirigirse sin son ni ton desorganizadamente en un aparente rumbo de desesperado separación, desesperado punto de desolación, sin ninguna actividad que fungiera como el punto cabal de una cueva que se abre y fuese este punto de luz, que luego en la medida que se va caminando, entonces se va haciendo más grande. Así va funcionando el electromagnetismo. En la medida en que es más puro desde su extensión de conciencia, va extendiendo como carretera también de amor una parte fundamental. Entonces, en la medida como ustedes se van acercando a la puerta de esa cueva, el punto de luz que antes a lo lejos se veía muy pequeño, ya no es tan pequeño, es toda una puerta gigante. Y entonces, asimismo, cuando el electromagnetismo todavía no es comprendido, no hay una acción de conciencia, y sobre todo se va modulando entre pasajes de ignorancia, entonces parece que solamente fuera un minúsculo retumbar desde a lo lejos que podríese observar, pero cada vez en el pasar se va mirando en cuanto que se va comprendiendo estas dinámicas estelares en profundo conocimiento, adentrándose a lo que el mismo expresión de comunicación es. Por eso es que se comunica por medio del electromagnetismo, y es que el electromagnetismo básicamente está colocando desde un principio relacionador, comunicando amor, extendiendo que el amor es y existe, y es real, y es lo único real. Es un principio que siempre está detrás de la lógica del electromagnetismo, ya sea a niveles cuánticos o otros niveles en donde el ser humano todavía no ha captado el funcionamiento electromagnético, y tal vez no lo llamaríamos desde esta misma palabra, tendría más actividades, pero lo que el ser humano le ha colocado como palabra electromagnetismo a esta acción y función dentro de todo un sistema lógico, espacial y temporal, va también dirigiéndose y atribuyéndose linealmente a otras lógicas funcionales a lo largo de distintos planos dimensionales, a lo que correspondería entonces todo un fatum de movimientos y funciones que también colocan y corresponden a un orden de luz impuesto y colocado desde la misma comprensión divina que reacerca a todos a ese funcionamiento de amor. Entonces, claramente, bueno, esto va ejerciéndose muy ampliamente en toda actividad humana y en toda actividad de todos quienes así lo vayan extendiendo y queriendo comprender. Y bueno, la forma en la que esto ya se llevaba también un poco a quienes iban también siguiendo mi guía, lo principal iba siendo el mismo sentir del electromagnetismo. No se puede llevar a quien quiera conocer el electromagnetismo sino es desde las franjas directas, desde el mismo sentir. No solamente se trata de acercarse a conocimientos o información del mundo en cuanto a la física, y a conocimientos así tales como Newton fue descubriendo la misma gravedad, o también se fueron amplificando estos mismos campos electromagnéticos en la Tierra. Se trata de plenamente tener un contacto en el que el ser está directamente relacionado en una actividad de servicio vista desde este juego a lo que el electromagnetismo dirige y a la misma vez propicia, reafirma y también dispone, propone y sobre todo reorganiza, mueve. Entonces es una instancia que requiere de un grado de comprensión y de conocimiento en el adentrarse a ver, en el adentrarse a profundizarlo, ya no solamente como una actividad ligada y suelta, sino algo que está directamente relacionado con una actividad interior. Y desde allí, entonces, cada uno va teniendo sus propias formas de comunicarlo, de decirlo, pero sobre todo es vivenciar todas esas capacidades que hay detrás de todo ello, que quedan siempre inyectas en el pensamiento humano para poder desarrollarse desde su comprensión divina en servicio y potencial expresión de amor, ¿cierto? Maestro.
Muchísimas gracias por su amplia respuesta. Cedo la palabra. Andamos muy bien, maestro. Andamos muy bien porque ya nos escribieron más personas y nos saludan. Hay una intervención primera de Yadira. Ella nos dice: buenas noches, qué lindas y profundas enseñanzas. Nunca los había escuchado. Me encanta tener esta oportunidad. Tengo una pregunta. ¿El maestro está canalizando? ¿Es la reencarnación? ¿O ese es él? Y ahí nos quedamos con... ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué quiso decir? Yo no lo sé. Se le cortó. Pero, maestro, ¿qué si está usted canalizando? ¿Qué le decimos a Yadira? Que qué bueno que está con nosotros. Bienvenida. Fíjate lo que está pasando. Es un milagro. Maestro, ¿le puede usted decir a ella? Claro que sí. Bueno, desde estas voces que me van prestando, desde estos cuerpos que me van prestando, se van colocando palabras y movilizándose también de la misma forma en la que el mismo sentimiento, la misma expresión de amor, va colocando palabras en cierto orden específico a la misma lengua humana y a la misma dirección y profundidad con las que ellas deban dirigirse. Pero bueno, podrían ustedes llamarlo canalización, pero también hay otras maneras más exactas y profundas de llevarlo a cabo. Y más cuando también hay instancias de reconocimiento álmico en donde también se van modulando acciones de recuerdo, profundas miradas, y todo esto va concordando en profundos acercamientos en donde se reavivan y se reviven ciertas cosas. Pero todo va siendo un cóctel en lo que la experiencia es para todos. No solamente para uno, sino simplemente para todos y muchos, para quienes se vayan acercando y sin ningún grado de diferencia. Realmente son bienvenidos desde este punto de amor y desde esta misma cercanía, en donde todos están invitados a entrenarse de un cóctel divino, no solamente de un cóctel de palabras, sino para mover en profundo motor a ese amor. O sea, maestro, que para Yadira hay que decirle también que usted está más allá del espacio y el tiempo, pero desde esta manera que tenemos de desarrollar ciertos dones que todos tenemos, Santi en particular tiene muy desarrollado el don de la, que le llamamos nosotros canalización, pero que tiene que ver también con identificaciones del alma, con el corazón abierto, con la expresión desde la conciencia misma, y no nada más el pensamiento, solo el pensamiento como se pudiera pensar. Es toda una integridad que se está dando, y yo lo llamo un milagro, porque verdaderamente que el maestro Yukteswar, que está con nosotros en este momento. Querida Yadira, gracias por estar, ojalá que sigas con nosotros de aquí en adelante. Estamos cada sábado a esa hora, de las 7 de la noche, transmitiendo una canalización con un maestro distinto, y le llamamos a esto Cátedras de la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMU. Bueno, pues Montserrat Granados también se hace presente. Hola, Montse, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás. Hola, buenas noches, hermanos, bendiciones y luz para todos, un abrazo. Igualmente para ti, un abrazo, qué bueno que estás con nosotros, felicidades por todo. Lalito, time to make an album, venga. Bueno, maestro, como mencionabas, la parte de que el electromagnetismo tiene la función de densificar la luz, y la luz pues funciona como un lenguaje. Me gustaría saber qué le toma a la luz cuando hace ese cambio de dimensión para expresar un mensaje. Quiero decir, se alarga a lo que nosotros podríamos considerar como el tiempo, lo que le toma al ente en entender ese mensaje, o cómo es esa transición, porque me gustaría llevarlo para arriba y dejar de validar pues esta multiplicidad de cosas y ver el mensaje directamente. Entonces, maestro, ¿qué me podrías decir? Gracias. Muy bien. Siempre se van encontrando formas en que la misma luz se encuentra en todo, y es precisamente ver desde esa sustancia toda concreta y específica de lo divino inmerso en cualquier punto, en ti, siempre. Los mismos grados o niveles y dimensionalidades siempre son puestos desde un punto de separación. Hay traslapes de capas, hay niveles. En tanto que haya niveles, pueden surgir discordancias, pueden surgir distintas formas de interpretar y pueden surgir distintas maneras de allegar y de caminar, sobre todo de comprender. Cuando se va acercando cada vez hacia una verdad, hacia esa verdad absoluta, en cada uno, esa vivencia eterna y profunda de lo que el ser eternamente vive, entonces se va comprendiendo que hay un acercamiento mucho más grande a una experiencia primigenia de la luz.
Y bueno, cada uno va también mirando estas posibilidades de ese caminar. En la medida en que la misma luz desde una estancia primigenia va modulándose también para luego volverse y también experimentarse y expresarse en forma etérica, pero también a través de lo que es el sonido en una etapa primigenia horizontalmente también didáctica y gemela, luego va componiéndose a la vez que utiliza y se recompone desde el campo etérico hacia partes más energéticas. Y desde las partes más energéticas luego hay un traslape para que desde un sistema cuántico se reciba todavía desde una convivencia etérica y energética para llegar luego hasta lo que la misma material o misma forma física retiene. Entonces, en sí mismo el mensaje o la puntualidad de lo que la luz misma coloca, aunque no es que la luz lleve miles de mensajes, la luz misma es el mensaje. La luz misma es un medio de comunicación y a la vez es la comunicación que rotunda. Ya de ahí habrían experiencias y también un poco de impresiones que generan las mismas cualidades del ser. Pero a través de lo que esa misma luz se va extendiendo y se va desidentificándose, va empezando a soltar y a llevar hacia esa unificación. Va empezando también a subir, a ser ascensionalmente. Eso entonces va también correspondiendo a todos. En la forma, luego ahora sí de un movimiento de arriba hacia abajo, no es que la luz valide más el tiempo o valide más el espacio. De cierta forma va a estar circundada y sobrepuesta a esas mismas experiencias espacio-temporales. Entonces no tiene una extensión más larga, ni una manera de más largo viaje. Simplemente lo que está haciendo es un poco habitar más espacios donde la separación es más validada. Con eso ya habrían muchas más interpretaciones, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes, en la medida que va dejando también más hábitats de temor, más hábitats de lo que podrían comprender como un desamor, o que lo que podrían también comprender como ignorancia y demás, entonces se van acercando más a la luz. Esto ya acaba bajando y la experiencia de luz va incrementando. Y en tanto que se vaya incrementando, entonces ustedes están adhiriéndose y actuando como agentes activos y componedores de un sistema electromagnético mucho más radiante. Y aquí es donde viene también un punto de la irradiación, de lo que la irradiación se permite para todos, no solamente como un acto que se otorga, sino como una dinámica capaz y posible de todo lo que en estos mundos y universos se habita. Es preciso también comprender estas formas dinámicas en que fuerzas existentes le dan cabida al amor, le dan cabida a la luz, para poder dar en correspondencia en un sentido consciente un punto de servicio y sobre todo de iluminación en conciencia, de desarrollo. El electromagnetismo siempre va funcionando también en el interior, en cada acto en el que ustedes van haciendo una transformación de pensamiento, una transformación de comportamiento, una transformación en las palabras, hay un acercamiento al electromagnetismo más puro. Están dándole paso más a claridades mayores y están dándole paso también a acercamientos a la luz vital mayor. Entonces, el electromagnetismo está suspendido en toda una dirección alineada de diferentes dimensiones y en diferentes cuerpos para poder corresponder a una instancia divina, a una instancia de expansión y comunicadora del amor. ¿Y cómo hacer ello? Lo que mencionas es tener la certeza de que eso vive en ti y de que tú eres partícipe de ello y que como tal lo puedes extender. Tal entonces es el electromagnetismo como sistema dinámico y expansivo que es capaz de extenderse no solamente sus aristas, no solamente extender sus límites, sino extender su comprensión. En tanto que se extiende la comprensión del electromagnetismo, se está irradiando electromagnéticamente un sentido bello y un sentido de orden, un sentido de luz. Aquello que va dando comunicar sin solamente un lenguaje caracterizado en fracciones o en lenguajes racionales, sino una experiencia total, una vida total, una belleza total. Muy interesante todo lo que comentas. En verdad, muy, muy interesante. Muchas gracias. Cedo los micrófonos.
Pues ya estamos aquí más que bien puestos. Miren nada más yo qué pelos traigo, ando paseándome por acá y por allá, pero ya estoy aquí nuevamente. Pues nos escriben, maestro, qué bueno, fíjese. Por acá está también Miselito Martínez, que ya pregunta. Maestro, ¿hay alguna fuerza en el juego de separación opuesta al electromagnetismo? Gracias. A ver qué nos dice. Bueno, no, la verdad no. El electromagnetismo debe de entenderse también como un sistema de fuerzas, un sistema ordenado. Y entonces se va alineando a un carácter de presencia exacta. Y esto va empezando también a extenderse en lo que todos y cada uno conocen. Es como si yo les dijera, ¿existe una fuerza opuesta a ustedes? Bueno, a ti, por ejemplo, querido Misael. Es como si también dijéramos, ¿existe algún opuesto a Misael? Y en primera instancia, desde un saber eterno, diríamos, no. El ser no tiene puestos, ni tendría, dado que esto también lo caería desde una contradicción ontológica. Y entonces el ser no tiene estos opuestos. El electromagnetismo como dinámica de fuerzas activas es llevado a cabo por la misma existencia y compenetración de conciencias de seres. Entonces está derivado desde este mismo actuar. Y entonces, si habría algún opuesto, si existiera o si fuese real, porque no lo es, entonces hablaríamos de lo que es la separación, la soledad y también el temor fusionaría. Pero al mismo tiempo no tienen un encaje global dentro de una actuación grande como el electromagnetismo. Está presente en todo. Y aún así entonces haya temor, haya desesperación y haya desolación, el electromagnetismo seguirá andando. Tal vez no con la misma potencialidad y reencubrimiento con que lo hace en partes en donde estas expresiones simulantes de lo que emociones son están más cercanas, habría. Pero en realidad tiene un compuesto mucho más eterno, mucho más cercano a esa vivencia de amor. Entonces se trata también de una parte de empezar a ver lo puro, lo exacto y lo eterno en todo. Desde ese orden divino y de lo que el espíritu puntea en cada parte sublime de toda condición y toda parte más donde no se aparece un límite, sino un derrumbar toda barrera y en donde esa misma barrera va dirigiéndose a extensiones más exactas del ser. Vaya, qué cosas, de verdad. Pues ahí está la respuesta, Miselito. Ahora vamos con el panel, que ya Miselito ya se tardó en pasarle el micrófono al señor que está conduciendo, pero ya aquí está. Adelante, por favor, Miselito. Muchas gracias, Henry. Maestro, estas redes profundas de las que hablas, líneas lumínicas, estamos hablando que es ya más, va más a lo cuántico. Perdona, sí pasa por lo cuántico, pero... ¿va más a lo atómico? ¿Es así? Sí, mi querida, en gran parte sí. Va pasando también por lo cuántico y lo que sucede es que lo atómico todavía pertenece al campo cuántico. Entonces son distintas etapas intermedias dentro de un gran campo cuántico. Y allí van líneas también muy inmersas, desarrolladas y expandidas. Pero también hay puntos en que inclusive se dan catapultas hacia campos etéricos, en donde el mismo campo cuántico ya no solamente se habita por energía, sino que también se propician nuevas y diversas formas de conciencia, en donde entonces ya no hablamos de átomos que componen distintas redes modulantes de fuerzas eléctricas como tal. Porque en el campo cuántico hay un tipo de información, un tipo de movimiento eléctrico y un tipo de movimiento magnético, que está también suspendido y formulándose en todas estas mismas fuerzas y entrelazamientos paralelos y no paralelos, perpendiculares y no perpendiculares, y también circulares y no circulares, a la misma correspondencia de lo que la materia también va dando. Entonces hay puntos en lo que lo atómico, incrustado en una experiencia cuántica, genera vivencias, formas. Entonces, aquí todavía también hay diversas existencias de luminosidades diversas desde los campos electromagnéticos. Pero hay más, en tanto que en la misma dinámica electromagnética
fuerza electromagnética se compone está ligada a todo un sistema de vitales dimensiones. Entonces piensa, por ejemplo, en dimensiones donde ya la energía no está como un habitante compuesto y mayoritariamente principal para la formulación de cuerpos, sino que hay otros campos, en donde ya no solamente son suspensiones, sino un poco más, dirían ustedes, abstracciones de corporeidades que van correspondiendo, por ejemplo, a principios etéricos o más allá. Entonces hay modulantes que van correspondiendo ya más acercados a la luz y a la vibración. Y bueno, y en general van pasando diversas formas. Pero en todo ello ustedes también tienen ya, y desde siempre, en todos estos campos, ya un papel vigente, ya un papel activo. Es reconocer también desde sus cuerpos. Su cuerpo electromagnético, por ejemplo, va teniendo una instancia en que no solamente habita en la parte cuántica, que sí lo hace, pero que además se va extendiendo y se va irradiando hacia lo que una misma extensión del amor por todo el paso dimensional, por todo el paso de niveladores instancias en los que este juego también se ha propuesto jugar. Allí mismo también está metido el electromagnetismo para infundar y comprender y extender esa comprensión de amor. Muchas gracias, maestro. Y por lo que estás comentando, para accesar a esto es por medio del sentir, ¿verdad? Así es. Van ustedes teniendo un acercamiento muy poco y muy retenido por medio de los sentidos. Cada cuerpo tiene sus sentidos. Por ejemplo, ustedes en su cuerpo físico, uno va teniendo diversos sentidos. A nivel energético y también etérico, uno puede también ir teniendo mucho más sentidos. Que se vuelvan más sutiles, sí. Que se vuelvan un poco más en irradiación a la intuición, sí. Pero de la intuición a la experiencia de amor, hay todavía unos pasos. El amor todavía no está sujeto en ninguno de los cuerpos, a ninguno de los sentidos que ellos puedan tener. Entonces, la manera como si fuese una proyección de un jet, una impulsión superior a todas, es por medio del sentido. Lo que alinea y atraviesa todo, como una línea tangente en todo. En todo el medio incluso de los cuerpos, la existencia del pilar. Les estoy hablando también de ello. O desde allí la expresión y también la vivencia de la presencia divina. Es todo ello, una situación que es el sentir pleno, exacto, sin ningún punto a recriminaciones, ni tampoco a relevantes pensamientos de un sistema humano. Entonces todavía no está puesto a indagaciones o preliminares maneras de que se prescribe y se presiente, o de la misma forma, podríamos decir, lleva a percepción. No, está directo, preciso, unificado, tal como irradiado de la fuente. Esto es lo que a ustedes les da vida, y lo que les da un paso mucho más certero a toda vivencia. Y entonces comprender esto también es comprender que sus cuerpos ya tienen un papel activo, como les digo, en todos estos campos vibratorios, lumínicos, etéricos, energéticos, también cuánticos. Es comprender que su cuerpo electromagnético ya hace todas estas locuras, pero a fin de cuentas siempre ordenaciones, ordenanzas de palabras de amor. Lo que hace es irradiar la palabra divina, un logos que no tiene un solo principio definitorio de un simple punto de ondas de vocablos, sino que se irradia mucho más allá. Entonces, si ustedes ven el electromagnetismo en la parte cuántica, está así un poco más entrelazado al funcionamiento con el fotón. Pero al mismo tiempo, como la luz se expande, al mismo tiempo el electromagnetismo también se expande. Vayan relacionando el por qué se les empieza a hablar de la luz y de todo ese sistema existente de ello. Y ahora entonces el electromagnetismo como una correspondencia a esa vigente actividad de amor. Muchas gracias, maestro. Cedo el micrófono.
No se escucha. Gracias. Comentaba yo que qué cosas tan lindas, cómo se va uno dando cuenta de cómo se van ligando las cosas, de los temas y demás. Y cosas que, como decía yo, uno de pronto sospecha. Con la confirmación de ustedes, pues viene uno con la sensación de que sí se empieza uno a recordar desde lo que uno es desde el alma. Qué bueno, esas son experiencias muy bonitas que ustedes van propiciando mucho en nosotros. Lo agradecemos muchísimo. Yo soy de la idea de que para que lleguemos a este punto, que ya es hablar de la electromagneticidad, como la mencionó el maestro Cryon, pues es porque vamos avanzando ya de lo solar a lo electromagnético, que seguiría el siguiente círculo del EMDU. Gracias, maestro, por esto. Ya nos están dando alitas para que vayamos trabajando muy bien lo solar y a modo de que podamos pasar al electromagnetismo, pero con los conocimientos que ya nos están dando, vamos viendo la importancia de todo ello, que siempre es más responsabilidad, ¿verdad?, conforme se va avanzando. Pensemos nada más simplemente, el maestro Cryon, que se hace cargo del electromagnetismo en todos los universos, qué cosa, ¿verdad? Maestro, ¿y usted cómo supo tanto del electromagnetismo? ¿Fue cuando estaba todavía encarnado? Porque se habla de que era usted muy erudito y pues muy conocedor, y andaba por todo el mundo, ¿verdad?, haciéndose al mismo tiempo una presencia en distintas partes. Así que, pues, no me lo veo muy, muy raro que usted se metiera a alguna biblioteca en Alejandría, por ejemplo, o donde fuera, pero yo creo que más bien es el conocimiento del alma, ¿verdad? Platíquenos un poquito de eso para que veamos de dónde sale tanta sabiduría de usted, maestro. ¿La empezó a tener desde antes, es decir, cuando estaba usted encarnado, ya desde entonces, o cómo se fuera? Platíquenos un poquito. Bueno, tal como es el caso de muchos de mis queridos hermanos y también estudiantes, discípulos, hemos estado en este conjunto de servicios en muchas eras, desde muchas de las primeras. Aquí vamos también. Entonces, hemos sido siempre un conjunto de almas que nos damos en servicio, que vamos y volvemos y retomamos y hacemos. Incluso yo recuerdo también todas estas dinámicas cuando aparecieron y se fueron extendiendo en también temporalidades colocadas muy desde puntos más extensos. Incluso desde todo este conocimiento de eras y mucho de lo que se fue acumulando, mi trabajo siempre ha estado muy cercano a ustedes siete. Y desde estos puntos mucho más intensos, bueno, se han ejercido de distintas formas. Ustedes ya saben, muchas veces en estos actos de roles, a veces nos toca que estar desde estas sincronicidades tempranas, a veces tardías en diversas vidas, pero normalmente muy presentes en todo, con diversas formas, nombres y compenetraciones. Entonces, de la misma manera, bueno, vamos haciendo actos en que vamos extendiendo esa misma divinidad a través de distintas interpretaciones y comprensiones del amor. Entonces, se va haciendo un trabajo de alma. Como Yudesmar, bueno, tuve un poco también muchos papeles funcionales. Ustedes saben que como almas hay todo un entrelazamiento aquí de muchos también de esta línea. Y también al mismo momento cuando uno va entendiendo y va extendiendo, por ejemplo, otros nombres que se me han occidentalizado mucho más popularmente, entonces se van también mirando muchas otras redes de maestría que se han extendido durante todo el mundo y durante también largos tiempos. Y esto también va dando también simulaciones a lo que en principios metafísicos se van correspondiendo. Y bueno, siempre mi papel ha sido muy activo en este mismo planeta, al igual que en muchos otros y también en otras distancias estelares y también galácticas, pero siempre desde una propuesta mucho más intensiva, sobre todo en la Tierra y desde el papel en la humanidad. Como yo te expliqué, tuve muchos papeles. En un principio también hacer una matemática fundamental de lo que el mismo saber cosmológico tenía y también sobrepasaba sobre las eras. Entonces fue un tanto revisar los diversos momentos y las interpretaciones temporales y atemporales con las que este mismo juego se propuso en esta era, pero también en otras. Hubo un papel ahí también paralelítico en donde se proponían instancias, pero sobre todo para propiciar amor y sobre maneras en donde todo se conjugaba para instancias absolutas de momentos precisos, de expresiones de divinidad y también de momentos en que ahora llamaríamos circundantes al plan, directos al plan.
Y desde allí también, bueno, algo que mi alma también ha propuesto durante mucho tiempo, ligada a otra alma que ha estado trabajando siempre conmigo, a mano y mano, y es la de diversificar todo lo que es el conocimiento y resguardarlo en todos los momentos y todos los tiempos en que siempre vayan en una correspondencia hacia la verdad, hacia el amor y lo que él como único existente y único real está en todos y es todos. Qué interesante, maestro. ¿Y quién es esa alma que siempre ha estado así muy cerquita? Ah, bueno, ya me picó usted la curiosidad. Pues lo conocen como Kutumi. Bueno, también, maestro Kutumi, claro. Sí, en estos contextos lo llamaríamos mi querido Rajiri Mahasari allí. Cierto. Bueno. Ah, qué cosas tan lindas. Qué bonito es saber todo eso, ¿verdad, maestro? Porque vamos haciendo más sentido de todo lo que es jugar el juego de separación para resolverlo desde distintas perspectivas y pues ir llevando almas de regreso a la unidad en cuanto al convencimiento de que ya basta de jugar el juego de separación. ¡Es una locura! Además, siendo el amor tan rico, bueno, pues qué cosas tenemos. Y si nada más es volverlo a sentir, ¿verdad? Porque de veras que nada más volverlo a sentir y hasta lo guerrero se le quita a uno y eso de que la luz y la oscuridad se le va a uno completito en cuanto el amor lo empieza a sentir, de veras. Yo creo que es una lástima que no todos lo empiecen a sentir de veras o se lo permitan. Pero con usted lo sentimos y bien intenso y muy fuerte, maestro. Hace ratito que le estaba usted contestando a Lalito, dijo algo que me recordó un conocimiento de tiempo atrás que algún... ¿cómo le llamaríamos? Un teórico de la comunicación, una especie de filósofo también de la comunicación, en los años 60, 1960 y tantos, expresó en uno de sus libros, y me refiero a Marshall McLuhan, él expresó una frase que se hizo célebre entonces, que es, el medio es el mensaje. Yo se las he repetido a mis hermanitos aquí, pero usted le dijo a Lalito, cuando hablaba de la luz misma es el mensaje. Siendo la luz un medio, la luz misma es el mensaje. Bueno, yo creo que McLuhan estaría más que feliz con usted, maestro. Se la pasaría tomando un cafecito y platicando con usted todo eso. Y a ver, explíquemelo con más calma porque eso está genial. A él no se le ocurrió decir la luz es el mensaje, sino el medio es el mensaje. Pero la luz siendo un medio para nosotros, a como lo hemos visto, pero ahora lo vemos más ampliamente porque ya nos hablaron de la luz y demás. Y usted lo vuelve a hacer desde otras perspectivas incluso. Pues entonces vamos teniendo más posibilidades de ayudar a nuestros hermanitos en cuanto a ciertas dudas que puedan ir surgiendo. Yo lo voy tomando todo lo que nos dicen muy en cuenta y lo voy repasando y me va quedando y bueno, yo voy haciendo ya un cúmulo de bagaje de expresividad, de sabiduría de ustedes que me va quedando y en todos nosotros. Gracias, maestro, por todo eso. Bueno, ya voy de frente con todo lo que viene. Por acá está también Gálata. Ya le toca, vamos con ella. Sí, gracias. Maestro, efectivamente se siente esa irradiación. Y quiero preguntarte, ¿cómo en esto que estamos encarnados, decidimos estar encarnados, la relación directa del electromagnetismo cuando nos damos la oportunidad de experimentar la devoción y también cuando hacemos lo necesario para que se dé un milagro desde esta perspectiva precisamente que somos hacedores de milagros? Por favor, maestro. Claro que sí. El electromagnetismo tiene un papel fundamental también ahí. Tiene un papel fundamental en toda característica de la función de sus cuerpos. Si ustedes miran su cuerpo físico, también tiene un entrelazamiento en función cuántica y esto también lo lleva a tener un papel radiante en el electromagnetismo. Hablemos entonces en este punto de lo que la radiación del electromagnetismo se va restableciendo en los cuerpos. Cada cuerpo funciona también desde un sistema de ondas, un sistema en que no solamente tiene subidas y bajadas, valles y crestas, sino que también va extendiéndose a lo que una misma composición y entendimiento irradia, pareciendo también irradiar sistemas, fotones. Cuando cada uno de ustedes se va alineando a instancias de amor, a instancias de pureza, sobre todo de conocimiento y comprensión mayores, y en todo su comportamiento de vida hay una actitud desde esta misma irradiación, desde esta misma presencia de amor. Es decir, no solamente hay una actitud de momentos, una actitud pareciera fragmentada o incluso enferma, que se perdiera con el solo simple sonido de la brisa, sino que incluso con el sonido del viento se amplifica.
Entonces esto da una actitud en donde no solo se le da cabida a un sistema ético de una humanidad, sino un sistema ético en correspondencia divina. Entonces aquí hay toda una amplitud del bagaje de amor. Cuando ello va sucediendo, cualquier medio del que ustedes le llamen, en el sentir de paz, en el sentir de perdón, en el sentir también de un despertar y una acción profunda de conciencia, de enmienda intensa de lo que el reflejo y la memoria del ser se expanden, van ocurriendo cosas, van ocurriendo actos de amor, van ocurriendo actos de gracia. Y estos actos de gracia encienden la radiación. No son como una medida de amor, pero sí reflejan en gran parte lo que en conciencia ustedes van actuando en reflejo de lo que son, es decir, son amor. Y entonces, bajo ese reflejo, hay campos electromagnéticos que corresponden en un principio cuántico, energético, etérico y lumínico siempre, compuestos de luz. Aquí entonces no solamente estamos comprendiendo las auras, que son estas irradiaciones de capas o irradiaciones de lo que la luz también es, sino campos, campos enteros, campos que no solamente son propios en un sistema energético o en un sistema etérico, sino campos que están presentes en todo. Por ejemplo, en su cuerpo físico se va presentando mayor irradiación calórica con la expresión de devoción y la expresión de amor fundada en todo lo que también se va extendiendo, pero no solamente ese calor, sino también una extensión mucho más sintiente, mucho más compenetrante con su cuerpo. Hay una armonización. Vamos a hablar también de lo que la armonización dentro de la irradiación del electromagnetismo tiene papel, pero por ahora vamos ampliando lo que es la irradiación. Y esta irradiación tiene una vital consecuencia y actividad dentro de todo sistema. Energéticamente están desde un principio un poco más conocido como auras, pero no solamente son auras, sino campos electromagnéticos radiantes en luz. Solo es posible ampliar radiantemente el electromagnetismo en estos campos en tanto que el amor se viva y se sea. Se es el amor. Lo demás se amplifica, se irradia. Estas irradiaciones tienen en espacio temporalmente ubicadas muchas distancias. Entonces ustedes podrán sentir que estas irradiaciones energéticamente a otros podrán ustedes empezar a entablar un diálogo comunicativo. Y esta comunicación va de este modo. Cuando ustedes van amplificando campos electromagnéticos radiantes y van caminando, van comunicando luz de cierta medida y de cierta forma, en la manera que lo hagan y en lo que esto se represente. Entonces los demás van sintiéndolo. Con el solamente hecho que se sienta por medio de los sentidos, se va empezando a comunicar. Aunque los sentidos no sean la forma exacta de dirigirse en conciencia al ser, son una vía para potenciar esa comunicación de un sentir. Pero cada vez deben de estar mucho más puros y mejor utilizados. En tanto, fundamentalmente la luz impacta y irradia directamente no solo a los sentidos, sino a más allá, a conciencias vivas. Y es desde allí entonces donde campos de irradiación electromagnéticos van expandiéndose. Y la irradiación de campos electromagnéticos radiantes más grandes, más extensores, mucho más, están directamente relacionados y correlacionados en proporción a la medida de actos de amor, actos de conciencia y en unificación a la voluntad. Y esto claramente por movimiento natural en instancias encarnadas o no encarnadas, van ejerciendo actos de milagros, actos de expresión de claridad, actos de luz. En sí mismos son actos de luz y producen actos de luz. Irradian y electromagnetizan.
Maestro, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento y con esa claridad. Gracias, maestro. Cedo la palabra. Pues ya estamos por acá nuevamente, maestro. Ay, yo corriendo por aquí y por arriba porque tengo que andarme cuidando. Pero ya estoy aquí. Bueno, listo. Hay más del parte del panel. Yo creo que es buen momento para que Lalito se vuelva a lucir. Espérame tantito. Ahorita me voy a echar tantita salivita. Vamos mientras con Lalito. Bueno, maestro, otra vez yo. Me llama la atención que, bueno, parte de las características que comentas del cuerpo electromagnético es, pues, que llama al orden y también el sentido de novedad. Y entonces casi, casi que puedo ver que hay una relación directa entre estas dos cosas. Pero realmente, si nosotros enfocamos nuestra visión en estar, pues, por así decirlo, fuera de tiempo, todo el momento en novedad, en esta éxtasis, estamos también, por añadidura, implicando el orden en nuestro pensamiento, o son cosas que se tratan por departamentos distintos. Cedo la palabra. Sí y no. Lo que va sucediendo en un acto de orden mental solo es por correspondencia en amor. El amor es el único que da orden. Su voz y su irradiación. En lo demás, bueno, cada vez que ustedes vayan haciendo actos que se deriven desde esta misma comprensión, lo demás va sucediendo sin que incluso haya un pensar antes de. Es decir, si ustedes, por ejemplo, pensaban, ¿cómo se da? Sin que se estuviese dando, en definitiva, entonces, hay un elemento más que está bloqueando el que sencillamente se dé. Entonces simplemente se hace como se deba de hacer en un acto primero. En un acto primero, acciones conscientes para expandir y expandir el campo lumínico radiante de su electromagnetismo. Lo demás va siendo en orden. El pensamiento va adquiriendo ese orden porque ya no es un pensamiento humano. Para que deje de ser pensamiento humano, tiene que quitar toda la lógica de pensamiento humano, tan incrustada a veces en los pensamientos de uno en cuando encarna como humano. Y entonces esto solamente se va acercando cuando el ser humano se diviniza. Es decir, se hace consciente de su divinidad y es ser divino. El pensamiento ahí está en orden. En lo demás van acercándose el pensamiento en orden por acto de amor. Va siendo jalonado por el amor. Y entonces se vuelve como una función más. Está arraigado en un cuerpo mental. Y eso no significa que ese cuerpo mental sea todos los cuerpos. Y no actúa como un dictador ante toda la experiencia, sino que simplemente coloca y se coloca a sí mismo como una funcionalidad. Mientras que ningún cuerpo ejerce ningún acto de liderazgo, sino que es la alineación presente de amor la que se extiende conscientemente por todos ellos. A fin de cuentas, todo acto que remanentemente dirija hacia un pensamiento es todavía darle prioridad a uno de los cuerpos, que es igual de inconsciente que dársela a otro de los cuerpos. Ningún cuerpo tiene la capacidad divina totalmente, pero todos ellos pueden extenderla a su forma y a su manera como herramienta cuando así asisten al amor y son asistidos por él, por lo único real. Entonces, la respuesta va más allá de los linderos fundamentales de tu pregunta y se extiende a la vivencia total, más allá de todo. Y bueno, hablando un poco de esto de lo novedad, es más que todo también algo ligado a un sentir de inocencia, a un sentir de gracia. Y es simplemente de ese sentir. Y la parte del orden está un poco más vinculada a lo que les estaba diciendo, que en un momento también entraría a ahondar, y es al papel de armonizante y armonizador del electromagnetismo. Listo, maestro. Listo. Muchas gracias por tu respuesta tan esclarecedora. Se dan los micrófonos. No se escucha. Gracias por decirme. Maestro, acabas de decir algo muy importante. Es una manera tan linda de recordar la función del Espíritu Santo. Hablaste de que
El amor es el que ordena. Su voz y su irradiación es lo único que da orden. Precisamente, el gran sol central del Espíritu Santo, que es la voz de Dios, la voz del Padre, y su irradiación en el juego de separación, como ya el ordenador, el creador del cosmos, el cosmogenético, ¿verdad? El cosmogénesis que le ponemos. Bueno, pues son cosas que nos vamos, ahora sí que profundizando más en cuanto a que entendemos más cuando nos dicen estas cosas ustedes, maestro. Gracias por darnos tanto conocimiento. Bueno, pues entonces lo aclaro un poquito para que todos vayamos entendiendo un poquito más. El que pone orden en el universo es Dios desde su voz, el Padre desde su voz, y su irradiación en el juego de separación, que es en forma, pues, de amor, de luz y de orden. Y ese es precisamente el gran sol central, que así también le llamamos al Espíritu Santo. Y pues la irradiación de las flechas que entraron ahí, ¿verdad? Que son 7 flechitas que venían en seguimiento, de alguna forma. Gracias por todo eso. Ya que usted mencionó que estaba cerca de los 7, ¿verdad? Para estas cuestiones también, desde otras eras incluso. Bueno, pues vamos a seguir. Celita, te escuchamos. Maestro, tengo entendido que esto es como una esfera de conciencia, pero para accesar a esta esfera de conciencia hay que ir escalando las esferas, como ir pasando por el cuerpo emocional, o sea, la esfera emocional, la esfera mental. Entonces, mi pregunta es, para poder llegar y accesar bien a este tipo de esfera de conciencia, primero tenemos que ir limpiando ir pasando por las demás esferas, o sea, en ascendente, limpiando los otros cuerpos. Se puede mirar un poco como esferas de conciencia, pero es mejor verlos como cuerpos, simplemente como cuerpos. Cada uno puede tener una instrucción de conciencia que más reaccione y la active en ese mismo comportamiento, sí. Pero vamos a mirarlo un poco más ejemplificado. Cuando ustedes, por ejemplo, miran desde su cuerpo más sutil, digamos un etérico, un cuerpo etérico, su cuerpo etérico también tiene muchas relaciones multidireccionales a lo que es su cuerpo físico y su cuerpo energético, y entre sí todos tienen unas relaciones. Siempre están funcionando. Más que campos de conciencia, todos ellos son campos de corporeidades funcionalmente y multidireccionalmente ligadas por distintas maneras. Ahora, la manera en que cada una funciona puede corresponder a un estadio de conciencia o a otro, pero en general es uniforme y es debido a la expresión de conciencia de lo que el alma también promueve allí. Recuerden que los cuerpos, todos estos que pueden ser resumidamente colocados en un sistema de 9, son proyectados directamente por el alma. El alma los usa, pero es el alma primero quien tiene un estadio de conciencia directo y quien también se va reconociendo ya divinamente, o desde su comprensión se va limitando todavía a estadios de separación un poco más validados. Asimismo, el alma en una encarnación compone un sistema de cuerpos. Y esos sistemas de cuerpos, todo ese sistema de cuerpos, es el que compone su encarnación en distintos niveles. Y esa encarnación puede tener distintos niveles de conciencia dependiendo al tiempo y al espacio. Y lo que va sucediendo es que esos mismos niveles de conciencia, en dado caso que se van alterando estas funcionalidades tiempo-espaciales, se van desorganizando y pareciera que fuesen diferentes y muchos al mismo tiempo. Pero en general va siendo uno más allá del espacio y tiempo. La conciencia está más allá del espacio y tiempo. Así que no proviene ni se genera a través de los cuerpos, aunque estos cuerpos lo pueden usar. Ahora, la manera para ser un poco más conscientes de que están estos cuerpos o estos campos multifuncionales y multidireccionales es no un tanto limpiar, pero sí ser más captadores de dinámicas sutiles. Y la única forma es desidentificándose del sentido en que se habitan de los cuerpos. En la manera en que ustedes se desidentifiquen de los sentidos corporalmente físicos, al mismo tiempo están haciendo ya un trabajo con el campo emocional y el campo mental.
y esto los va llevando a instancias más sutiles, que los luego les pondrá o tendrán también un trabajo directo por medio de ascensión de conciencia para atravesar instancias energéticas, luego etéricas y demás. En general no debe verse como un proceso multidinámico o también paulatino, sino más bien como instancias en donde haya algo en el centro que ordene todo y que todo esto está a la par vertida para ustedes. Y en un acto de conciencia ustedes pueden empezar a tener más sensibilidad y sencillez en todo, como un orden directo. Entonces no se trata de acceder, sino darse cuenta de lo que como herramienta ya tienen. Y entonces estos cuerpos ya los tienen ustedes como herramienta. En la manera en que sean más conscientes de que eso es así, se van siendo más capaces de expresar las distintas y funcionales maneras de la divinidad en ustedes a través de estas herramientas. Entonces van extendiendo más. Van extendiendo más. Para que exista el amor, jamás fue necesario un cuerpo. Siempre existió. El cuerpo vino muchísimo después en una aparente ilusión. Pero el cuerpo puede hacer y diversificar el servicio que como pauta de amor dirige y erige en todo, lo real y lo existe. De eso se trata, irradiar, más que accesar a distintas esferas. Muchas gracias, maestro. Te doy el micrófono. Maestro, hay una pregunta de mi parte que quisiera pasarle, pero después de mostrarle el agradecimiento a dos respuestas que usted dio, una de parte de Misael Martínez, que agradece 3 veces por su respuesta, maestro. Y también Montserrat Granados agradece, dice, muy interesantes las preguntas y respuestas claras. Ahora sí, pues yo. Esta cuestión del electromagnetismo me tiene muy, muy atento a la respuesta que me pueda dar en este momento al respecto de la pregunta que le quiero formular. Maestro, ¿tiene el electromagnetismo una función en lo que a la simultaneidad de la información en el juego de separación, desde el tiempo y el espacio, pues, se refiere? Porque todo es uno y la información es al instante, aunque lo ponemos en medida de velocidad de la luz y decimos, no, pues se tarda quién sabe cuántos años en llegar de un lado al otro. Pero eso es falso, es instantánea para quien está conectado de cierta forma. En esto, ¿el electromagnetismo juega un papel? Sí, vamos viendo de distintas formas que sí. Primero miremoslo desde instancias un poco más humanas. Cuando va apareciendo algo como especie humana, como un descubrimiento o información mucho más prominente, va alcanzando instancias en que no solamente se rigen bajo leyes matemáticamente limitantes, sino que tienen que ver con relaciones mucho más íntimas y extensas. El electromagnetismo está como un principal emulante y componedor en conceptos a lo que la misma teoría de cuerdas también propone. Entonces aquí bajo estas cuerdas, bajo instancias de relaciones lumínicas, hay fuerzas que entre todos se distribuyen, múltiples fuerzas, que los llevan a captar campos morfológicos humanos, pero también campos de cada uno de ustedes, de sus cuerpos, ligados a la vivencia y a los entrelaces y relaciones con los otros cuerpos. Es decir, no solamente hay actos energéticos y actos conscientes ligados verticalmente, sino también horizontalmente. Entonces, el papel electromagnético tiene un papel vertical y un papel horizontal. Este papel, más de la simultaneidad o multimultaneidad también de muchas otras formas, en un mismo espacio y mismo tiempo, pero también moviendo hondamente todas estas capas espaciales, tiene que ver con lo que el electromagnetismo acentúa en su funcionalidad horizontal. Entonces siempre va a haber un punto en que empieza a expresar toda esa información y hay otros que se van captando. Pero aquí entonces ya no es de uno a muchos, ni de uno a uno, sino que el electromagnetismo coloca el papel y la misma funcionalidad en que simultáneamente todos estos papeles de la multidimensionalidad y la multiplicidad de entornos y la multiplicidad de espacios conjuga actividades mucho más certeras y mucho más precisas para la comunicación. Entonces se vuelve muchos a muchos.
y a la misma vez un sentido de unicidad recorriendo a través de todo ello. Entonces, así mismo el ser humano fue comprendiendo. Piensen en esto también. Cuando en cierta parte del mundo se va teniendo un conocimiento que se va irradiando un poco más en la manera en que se va viviendo, en la manera que se va acentuando, en todas las mismas existencias espaciales en que habita el ser humano, se va encendiendo ese mismo motor. Asimismo, en los mismos saberes. Como les dije un poco, también tengo experiencia en estas maneras cosmológicas de ver. Entonces, cuando la humanidad fue cosmológicamente avanzando en ese mismo acercamiento del cosmos, en el ordenamiento de todos los seres que se fueron también acentuando en esa misma relación, no solamente fue en las tierras védicas que empezó a funcionar, sino que al mismo tiempo y en la medida en que iba siendo consciente el tiempo, fue organizando ese mismo conocimiento de la mente de todos para llegar también a esa multiplicidad de saber. Y así mismo funciona en todas las distintas dimensionalidades. Y a la misma vez hay entrecruces entre la función horizontal y vertical, que pareciera diagonal. Entonces, desde instancias más sutiles y más, un poco más profundas dimensionalmente, se dirige información al mismo tiempo y en distintos lugares a lo que en ustedes va haciendo conscientemente campos un poco más densificados. Esto se parece un poco al lenguaje de conciencia. El lenguaje de conciencia ya adquiere un papel y una característica de omnipresencia, es decir, el amor como la omnipresencia de la comunicación, vista la comunicación solamente existente desde este punto de juego de separación, claro está. Pero el electromagnetismo se acerca un poco a ese papel de amor en tanto como fuerza vital que recompone y relaciona un lenguaje comunicativo multidireccional, multidimensional y en la misma vez que puede ser simultáneo en líneas de tiempo y espacio, pero también en distintas capas de que habitan los distintos seres. Mi cara sirve de respuesta también. ¡Qué bárbaro, maestro! Muchas gracias. Ahorita ya me dio una serie de pistas muy grandes para mi propio estudio personal que lo voy a llevar a fondo. Muchas gracias por todo esto. Hace ratito también por ahí decía usted, y de al decirlo ya acabó de plumazo y de una sola frase, con esta polémica que se está en los conductistas y demás, que dicen que la conciencia surge del cerebro. Y que no, así es, claramente, por lo que usted dijo, y además lo sabemos, y es natural que así sea, natural desde el ser, vamos, la conciencia no proviene ni se genera, así lo dijo usted, ni se genera a través de los cuerpos. Entonces, de una vez, señores, váyanse dando cuenta, aunque quieran no darse cuenta, es un querer el no darse cuenta, pues entonces cambien su querer, hagan un cambio de pensamiento, porque la información está clarísima, es muy evidente, y desde el ser, es todo conciencia, imagínense si no es el ser antes que los cuerpos, el cerebro, las células y todo lo demás. La conciencia, sépanlo, no proviene ni se genera a través de los cuerpos. Cataplum, a ver si alguien por ahí quiere escucharlo y decir, ¿y este señor por qué lo dice? Pues nada más vean, nada más vean. Bueno, en fin, Lemduvat sigue que seguir abriendo caminos de conocimiento para todos y nada más que lo quieran tomar. Nosotros lo estamos proponiendo como una información muy valiosa porque viene de los grandes maestros y pues si no lo saben ellos, ¿quién lo va a saber? Porque ellos son el ser ya expresándose. Maestro, ¿qué se siente ser expresando al ser? En ese momento con nosotros, por ejemplo. ¿Es un gozo? Claro que sí, siempre es un gozo. Siempre es un gozo del todo, con el todo, para el todo, desde el todo. Es una omnipresencia sentida. Fíjate, maestro, que por aquí también hay más intervenciones. María Soto nos saluda. Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás por acá también. Y Misael Martínez ya se avienta con otra pregunta. Él nos dice, querido maestro, una pregunta más. Cuando pronunció el OM, o cuando pronuncio más bien adversido, ¿verdad? Cuando pronuncio el OM, se siente la vibración y la conexión divina. ¿Qué papel tiene el electromagnetismo en ello? El electromagnetismo en su total capacidad extensora de amor se va eligiendo desde el mismo actuar del Espíritu Santo.
cuando se va reconociendo y recordando que el Om es el nombre del Espíritu Santo y a la misma vez es el Espíritu Santo en sí, es como sonido y parte en su expresión y experimentación, entonces aquí se va colocando un ordenamiento y el electromagnetismo siempre va a estar ligado hacia un acto mayor de uso, un acto mayor de conciencia. Y cuando se trata de la conciencia toda expresada en lo que es extensamente, entonces el electromagnetismo corresponde al Om. Entonces, las carreteras cósmicas, como les hemos llamado para ustedes, de lo que el Espíritu Santo hace en diversificación y extensión de amor y de conciencia pura, siempre va modulando la dinámica electromagnética. Es el electromagnetismo quien actúa luego de saber por qué hacer y por qué ramificaciones andar, que se van dirigiendo desde el mismo pensamiento unificado de lo que el Santo Espíritu es. Y entonces aquí el electromagnetismo tiene un papel desde diversos puntos, de diversas formas que van correspondiendo a sus distintos cuerpos. Y entonces podríamos ir en detalle en cada uno de los cuerpos a lo que el mismo Om genera. Pero en general el Om siempre está. Es decir, el Espíritu Santo siempre está. El Om no solamente es para ustedes como seres humanos, uno estando encarnado. En todos los planos y dimensionalidades, dado el efecto que las carreteras cósmicas están en todo, en esta misma ilusión, se escucha. Así que todo experimento genético, toda raza y todo ser que use cuerpos álmicamente va a escuchar eso. Ese mismo principio de vibración y profundización lumínica. Y entonces es desde allí que el Om no solamente es humano. Tiene una facilidad ustedes desde sus sistemas para poder generar sonidos en un punto atómico y también en un punto que va siendo cuántico. Pero va sobrellevando todo ello, va sobrellevando todo sistema. Tiene fundamental cabida y puntos de retumbar en los que el Om funciona como toda esa tangencial voz extendida en todo y en sí mismo, este juego, este universo, como parte de una cueva que se usa, retumba. Y ese retumbar, refractar ese sonido, tiene expresión magnética y electromagnética que dirige esencialmente siempre un recordar propuesto y determinante en todo lo que ello también se aprenda y se sienta al escuchar. Entonces va teniendo una vital cabida, pero por correspondencia de otras actividades un poco más de conciencia, actividades de ingeniería de luz, de lo que llamaríamos, que esto estaría un poco más en una comprensión extensa. Entonces el electromagnetismo lo que hace es fundamentalmente asistir todo ese movimiento de amor y promulga orden en todos los cuerpos. Orden en el cuerpo físico a través de las células, desde esa vibración sagrada que atraviesa todo ese mismo campo cuántico de luz y de claridad, pero también en una correspondencia de vitalidad, de rejuvenecimiento y de un principio de eternidad. Es escuchar la voz del gozo y el gozo en palabra. Es escuchar toda esa omnisencia desde lo que el mismo amor, extendiéndose y irradiándose, podría aparecer. Entonces hay maneras en que se va implicando un acercamiento a esa armonización. El Om va dándole también un poco de lo que el papel y la función del electromagnetismo como armonizador tiene. Como principal armonizador, el Espíritu Santo ejerce este mismo papel en todo. Entonces, hablar del electromagnetismo en su función de armonizador es hablar en que cada uno de ustedes deja de ser fuerza suspendida, vacía, insensata, ignorante, a estar completamente unificada con todos y ya no solamente por extensiones de uno para ejemplificar y hacer hacia el otro, sino relaciones santas. Y en la medida en que van emergiendo estas relaciones santas con todo,
y con todos los seres. Es decir, no solamente con el otro ser humano, la otra persona que está allí. Con todo ser, hasta minúsculo que pareciera el cuerpo, hasta todos estos grandes masas solares por todas las galaxias y los mismos campos vecindarios de distintas casas planetarias y secularmente extensas. Entonces es estar en un principio armonizante aquí presente, en donde quiera que se habite y se encarne, con absolutamente toda, porque uno mismo encarna la actividad cosmológica, cosmogénica, y esto se va expresando a través de un principio de irradiación. Hay una irradiación de amor en el todo, y uno mismo se va fundiendo en ese todo, armonizando. Uno se vuelve también armonizado, y uno se vuelve uno con ese Santo Espíritu. Caramba, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces ahora el micrófono con Gálata, ella también tiene una pregunta más. Muchas gracias. Cuando mencionas sobre la ciencia sagrada, hablando del electromagnetismo, ¿qué podría decir a aquellos que se han apegado un tanto al método científico asociado a la ciencia desde los ojos de la humanidad para que se dé ese cambio de pensamiento y empezar a haber integrado eso, lo sagrado con la ciencia? Y las grandes oportunidades que hay en hacer ese cambio. ¿Qué les diría, maestro, por favor? Es una muy bella pregunta. Tiene que ver con algo. ¿De dónde se parte? Cuando hacemos referencia a lo que esta misma ciencia es, no solamente hago referencia a lo que el humano cree que es ciencia, siempre va a estar ligado a un papel humano, teniendo comprensión. En sí mismo, incluso para los científicos, y lo que se hace desde el método científico no se lleva a una exactitud, ni tampoco a un universalismo. No, no existe esto desde una lógica humana cuando se compone así. Ustedes podrán ver también que siempre hay papeles efectuados que van tergiversando a la ciencia, van efectuando cambios en la ciencia, de lo que el ser humano cree que es ciencia. No hay un punto objetivo, sinceramente. Ustedes pueden ver largos ejemplos a raíz de todo lo que en el mundo se va avanzando. La misma existencia de muchos usos de tecnología y también de ciencia humana para muchas acciones discordantes, disientes, va ejemplificando todo ello. No hay un papel objetivo, sinceramente. Y hay un desarrollo también a través de ello que está tergiversado por el mismo pensamiento humano y la misma identificación. Hay una base de construcción humana y mundana, simplificada y limitante, que obvia las raíces y las razones de amor. Y esto es totalmente opaco. Es muy difícil encontrar puntos de luz en esa génesis de pensamiento. Hay que ir más allá. Entonces, al hablar de ciencia sagrada, se derriba totalmente el patrón de experimentación que el método científico en el mundo promueve. Porque les estoy diciendo que para entrar en contacto y unificación con el Creador es incluso más allá de los sentidos. Incluso, como he siempre sido tan vehementemente, y se seguirá siendo, más allá de todo sentido etérico y de todos los cuerpos. Se trata tajantemente de ir así, de ir en la raíz profunda del sentir de amor. La ciencia entonces humana tiene un gran trabajo en reconocer. Pero al mismo tiempo, la humanidad tiene que pasar por una experiencia y es dejar de ver a la ciencia como un parásito interno que aparentemente tiene más desarrollo que otras cosas. Y tiene que empezar a validar más el existir humano desde una prevalencia de la exactitud, de la verdad y las enseñanzas de la verdad que se van dando, que se van extendiendo y que sobrepasan la lógica racional.
la lógica del pensamiento humano. Y esto tiene que ver con unas raíces profundas del sentir, en la manera en que el sentir sea más común que el pensar. Entonces se dará un paso para todos los campos de la humanidad, incluido esta insensata separación entre ciencia y las relaciones de ustedes psicológicamente llevadas a cabo, y desde lo que ustedes también parece que vieran aparte, como si fuese algo aprendido o algo escuchado, y sería lo espiritual. En sí todo es uno. Y a medida en que se vaya correspondiendo a ese uno, el desarrollo de la humanidad no estará validado sobre un desarrollo de un avance lineal, sino bajo un recuerdo de conciencia y un principio totalmente objetivo de amor. Es llevar a esas objetividades lo que el ser es, la existencia de la verdad y la eternidad, la omnipresencia. Hacia eso lleva la irradiación, por ejemplo, irradiar campo lumínico. Y entonces se va viendo también, porque la irradiación de los campos irradiantes de electromagnetismo está también ligados a los niveles de comprensión que cada alma puede ir teniendo. Entonces aquí ya tienen muchas pistas de cómo andar, no solo en este mundo, en este juego. ¡Buah! Muchísimas gracias, maestro. Gracias por la guía. Cedo la palabra. El micrófono. El micrófono está cerrado, Henry. Vaya qué cosas están pasando. Yo pensaba que sí lo tenía abierto, pero gracias por decírmelo. No estaba abierto. Ah, pues hay que tocarle, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, estaba yo pensando en varias cosas, maestro. Pero vamos primero con Iselita para que le toque una pregunta más. Adelante con ella. Gracias, maestro. Electromagnetismo es un magneto. Entonces, como nos estabas diciendo, es una fuerza de atracción. Pero a la vez nos comentas, hay que expandirlo. Entonces, es como la respiración es. O sea, es ese movimiento de atracción y luego de expansión. Te quería preguntar, ¿en el cosmos así está este movimiento de como tipo respiración? Puede verse un tanto así, esto es como una parte, pero esto más corresponde a instancias de los actos de luz, que esto vendría un poco más en profundidad. El electromagnetismo también puede adquirir estas mismas características de expansión y también de lo que se vuelve y se reemerge y se vuelve y se extiende y se vuelve y se contrae y se vuelve y se estabiliza. Pero el electromagnetismo, vayan entendiendo como las múltiples directas relaciones multidimensionales, multiespaciotemporales que se van extendiendo a través de toda parte de vivencia experimental que se quiera o se haya propuesto dentro de este juego de separación, pero que tenga un papel infundado y dirigido desde un acto consciente cosmológico. Entonces va más allá solamente de campos que se van irradiando en un movimiento en específico. Es decir, no solamente se irradian y se expanden o se contraen, sino que es todo acto, todo lo que se mueve en fuerza, todo lo que se va generando como campo de acción y campo de suspensión. Entonces desde allí ustedes pueden ver. Su caminar es un acto electromagnético, en una medida muy pequeña, pero es un acto electromagnético. ¿Qué movimiento están haciendo con otros tipos de partículas? Su alimentación es un acto electromagnético. Todo el ejercicio que ustedes ahora están haciendo con el sol es un acto electromagnético. Ahora, hay acciones mucho más grandes que no solamente tienen que ver físicas o energéticas con estos mismos actos como la respiración. Lo que tú mencionas tiene que ver con un papel de profundidad de lo que verían luego ustedes en su momento con los haceres de la luz y los movimientos de prana, que tiene que ver con actos y fórmulas de conciencia.
pero por ahora no. Aunque el electromagnetismo puede circundar estas especificidades de conciencia, todavía redunda un poco en lo que el electromagnetismo es circundante en todo, en movilización de redes y todo lo que conecta, todo lo que entrelaza, todo lo que tiende a unificar, todo lo que expande. Entonces, expandir el campo electromagnético radiante es expandir su capacidad de irradiar y comunicar luz. Entonces, va haciendo que todas estas capacidades de relaciones de unificación se extiendan, se expandan a través de todo punto de campos, tanto cuánticamente, tanto etéricamente, energéticamente y lumínicamente. Entonces se va dando una explosión de conciencia mayor, dado un albergue de profundidad de lo que son, de conciencia de amor. Gracias, maestro. Por eso es tan importante el movimiento toroidal, ¿verdad? Que lo estamos también ejercitando. Exactamente, el movimiento toroidal correspondería a los primeros niveles de irradiación del campo electromagnético. Diríamos como la zona base para los campos de irradiación. Del toroide se extiende lo demás. Del electromagnetismo toroidal se extienden los campos electromagnéticos radiantes, siendo el mismo toroide un campo electromagnético radiante de cero y de base para lo demás. Entendido. Muy bien. Muchísimas gracias. Y cedo el micrófono. Qué cosas, Dios mío. Pues andamos bien, vamos bien, a buen ritmo. Tenemos buen auditorio, ojalá que sigan participando. Tenemos todavía aproximadamente 20 minutos para esta cátedra. Y en ese momento vamos a aprovechar que Lalito quiere hacer una pregunta. Le pasamos el micrófono. Gracias, Henry. Bueno, maestro, fíjate que me causa tanta luz poder irme acercando cada vez más a todo lo que planteas. Y tengo yo también la idea de que toda corriente genera alrededor un campo magnético. Pero si expresamos el 100% de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu, ¿cuál es el potencial de ese campo magnético, siendo que Dios es infinito? ¿Qué podemos lograr con todo? Hablando en los términos de dentro del juego. Adelante, maestro. Bueno, serían también en términos de juego. Bueno, en dado caso, se estaría experimentando y sintiendo la misma omnipresencia, la misma omnisciencia. Se estaría encarnando todo ello, todas estas cualidades, desde lo que el amor deriva. Se va actuando meramente en un principio de conciencia absoluto, pleno. Entonces el campo electromagnético va perdiendo todo el límite, porque se va adhiriendo cada vez más, ya no a instancias de impulso, sino más bien ya a extensiones generadas sin ningún límite y sin ningún punto de conexión. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, van extendiendo más el electromagnetismo, todavía está en un principio de recorrer a llegar a esa instancia. Y van pasando como, de cierta forma, lo que nosotros llamamos sandis en mi tiempo, que van siendo como conectores, como nodos, como estación. Luego entonces ya ustedes sobrepasan todo ello y lo que estarían es simplemente sintiendo y ya. Lo demás, este es el amor, todo lo que está allí. No habría ningún límite. Lo que demás se extiende es por orden de servicio. Ustedes estarían en vitalidad de servicio. No habrá nada más de lo que podría colocarse como razón para estar. Vaya. Mi pregunta también iba en el sentido de ver si podemos agregarle. Veo que hay gente que parece que sus límites están, pues, casi que no existen, pero todavía son limitados por las creencias y logran cosas grandiosas. Entonces, cuando hay cero creencias, cero límites, ¿podemos expresar todavía eso, esa contundencia con algo más, con demostrar algo más? Claro que sí. Cuando las creencias están presentes,
se abren puntos violentos y excesivos en lo que los mismos principios de recuerdo son. Es como si ustedes estuvieran colocándose en un punto de colocar la ignorancia, de colocar la extensión de ese principio, ya de desreconocer lo que son. Entonces, la creencia parte desde allí, de separar, de validar un dejar de sentir, validar también un punto de oscuridad y valorar más lo que una dirección aparente y diferente para todos se coloca. Es como empezar ya a destotalizar el ser y colocar también un acento en lo que una individualización podría colocarse. Entonces esto es bastante, diríamos, un poco peligroso para lo que el mismo hacer en conciencia coloca. Y estos mismos dogmas o también creencias pueden colocarse de distintos niveles, pero siempre van a ser promovidos desde una hostilidad, desde una disensión. Y de ahí viene que la ignorancia contribuye a expandir toda esa brecha que separa, porque siempre entonces eso se coloca para poder separar un punto de otro, y hay distinciones. Ahí entonces hay que ver, en la medida que se vaya acercando al punto de amor como una gravedad absoluta y objetivamente, va apareciendo un sentir pleno. Entonces, lo mismo que ustedes podrían decir en ese mismo efecto de conexión y unificación, sería lo mismo que todo unificado y todo sabio eliminado dijo en su momento. Con otras palabras, claro, podría parecer, pero en esencia siempre es lo mismo. Entonces, desde allí hay un punto de avance mayor. De la creencia, entonces, se pasa al conocimiento. Y de eso se trata. Wow, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Cierro los micrófonos. Es justo lo que iba a comentar, precisamente. Cuando se acaban las creencias, comienza el conocimiento. Ahí está el maestro diciéndolo también. Qué maravilla. Maestro, una pregunta de mi parte. En esta cuestión de entender que el cuerpo electromagnético como tal es una especie de pegamento, parece ser que alcanza solamente hasta ciertos cuerpos en cuanto a la escala de ascendencia. No estoy cierto de ello, pero usted me lo confirmará si no. Parece que llega algo todavía a lo vibratorio, no sé si es así. Pero parece ser que en lo causal y la luz ya hay otra cuestión. En ese sentido me viene una pregunta, usted me aclarará todo esto, pero es como un recuerdo que tengo de alguna vez que se me dijo. ¿De qué modo actúa el electromagnetismo para transformar nuestro ADN en luz, precisamente? Oh, es un papel fundamental, digno de un poco más de tiempo para ustedes para poder amplificarlo, porque tiene una composición muy grande dentro de lo que es las modulaciones y asentamientos de conocimiento dentro de uno de los círculos. Entonces es todo una vitalización, pero efectivamente tiene un papel importante y primordial. De hecho, la correspondencia de la iluminación del ADN está en todo un sentido paralelo y proporcional de relación a la irradiación del electromagnetismo en campo radiante y en campo de conciencia, claramente. Pero sí, todo va pegado, todo va en un hacer junto, todo va inmerso desde todo este conocimiento, a la misma vez que en toda iluminación de capa de ADN o hélice, va empezándose a circundar una relación con la infinitud cosmológica que se representa. Y entonces aparece todo un sentir claro y pleno, como si todas las galaxias conscientes, como si todo punto estelar consciente cósmico habitará adentro. Pues más bien ya habitaba, ¿verdad? No es como, lo empiezan a sentir y la cosa es pasa, ¿verdad? En uno cuando ya está así todo, pues expande uno, siente que uno ya está expandido totalmente, ¿no? Que abarca todo. Bueno, es una cosa que imagino, pero o a lo mejor es como un recuerdo de alma, no lo sé, pero uno siente que
pudiera ser de esa forma, la expansión absoluta del todo y el borrar el juego de separación como parte, o como aparente parte. Simplemente se ve como un todo y en todos está la omnipresencia, la presencia divina. Y eso es darle entrada precisamente al Padre en nosotros, ¿verdad? La presencia divina en nosotros. Fíjense que María Soto escribió, pero no sé si es pregunta o afirmación o qué cosa, o receta de cocina a lo mejor. Dice, sí, como quitar las creencias. ¿Estará afirmando o estará preguntando cómo quitar las creencias? Voy a suponer que está pensando cómo quitar las creencias, porque no le puso pues, ni el acento ni el punto de, el signo de interrogación. Entonces, voy a adivinar, María, a ver si latino. ¿Estarás preguntando cómo quitar las creencias? Maestro, si es así, ¿cómo se quitan las creencias? Acercándose a la fuente viva, ya no solamente a una fuente diversificada, ni acentuada para separar. Acentuándose ya no desde la comprensión y percepción, sino desde la unificación y el amor. Desde la práctica y la conciencia compuesta en todo ello. Entonces, por algo también nosotros íbamos desde toda esta línea, como Jutes Bar también, toda una práctica disciplinada de lo que todos empezaron también a hacer. Yogananda fue uno de los que también impulsó eso en otra parte del mundo. Parte, y no todo, porque no podía hacerlo todo, tenía unas limitaciones incluso cuando conversé con él antes de que partiera. Pero había unas limitaciones muy claras de lo que iba a ser también el alcance de su vida. Y se era consciente. Aún así fue un gran paso de lo que se dio también en el avance de compenetración y extensión comunicativa de luz y también para unificar grandes aparentes partes del mundo que en realidad van abarcando un mismo conocimiento, pero al fin de cuentas de muchos nombres, pero siempre desde un acercamiento de extensión de amor y de extensión lumínica en todo. Entonces desde allí acercarse a esos principios de disciplina, de empezar a cambiar en todos hábitos y en todos fundamentos de vida, es identificar y empezar a hacer más allá y cercando siempre en la visión de ser, se van eliminando otra vez. Es asentar la visión de Dios como se debe asentar y desde allí partir para todo acto de la vida. Es la fórmula consciente y puntual para todo. Si se ve como ve Dios, no hay punto de existencia de creencia. De existencia de las creencias. Es que el ser humano está, por ejemplo, nos dicen, ¿tú crees en Dios? Yo les digo, yo sé en Dios. No ando creyendo que Dios, si está o no está, lo sé. Está en mí, lo sé. Pero pues eso como que suena muy pretencioso, ¿verdad? Las personas como que ya lo hacen un tanto como tomar el verbo creer como un modo así de disculparse un tanto de soberbia, ¿verdad? Aparente nada más, porque si no sabes en Dios, entonces ¿qué pasa? ¿En qué tipo de situación vital estás? Pues de alejamiento, de alienamiento, de separación precisamente, y hay que empezar a hacer ese cambio de pensamiento, hay que saber en Dios, ¿no cree, maestro? Usted sabe en Dios, ¿verdad? No dice yo creo en Dios, yo sé en Dios. ¿O cómo va? Sí, claramente. O un también sinónimo que se va amplificando y es, sí, yo amo en Dios. Ah, yo voy haciendo uno. Sí, porque el conocimiento, el saber, la paz y la expresión del uno en totalidad, sin límite alguno, pues es una especie de sinónimo. Pero pues nosotros lo vemos como aparentemente un ciclo, una escala, una expresión en espacio-tiempo, no de simultaneidad, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por esa misma clase también de respuestas muy parecidas a esa, fui ganándome algunos títulos, algunos nombres muy graciosos. Algo le decían a usted, como el león, ¿verdad? También le decía, ¿no? Ya uno de ellos, claro. Ya vemos. Gracias, maestro, qué lindo que está con nosotros. Pues entonces, ¿podría usted darle la cerecita al pastel en este momento para ir despidiendo nuestra cátedra tan hermosa que nos ha dado, siempre tan llena de tanto conocimiento, caramba?
Maestro, qué gusto tenerlo con nosotros. Por favor, le escuchamos con mucha atención para este final. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hace unos días, cuando también en esta misma organización que nos colocamos para venir a la asistencia de las cátedras, resulta que mi cátedra estaba un poco antes en orden. De hecho, debería haber estado en la anterior. Pero con la organización, bueno, el mismo Jesús dijo, vamos a poner un poco suave, o la anterior, que ya sucedió, y luego con la otra ya vas con toda. Y le dije, bueno, claramente, hagamos así. Y entonces, bueno, se llegó el día y aquí estoy. Para todo ello siempre es importante que ustedes vayan teniendo una profundidad en el acercamiento de todas estas cátedras. No escatimen ninguna palabra de todos de nosotros. No porque provenga de nosotros. Ustedes deben de tener la certeza que proviene de ustedes. Juntos en conciencia y en un ser unificado. Lo que será su ser unificado. Entonces desde esta no hay validación de jerarquía, sino más bien unos propicios momentos de unificación de todos. Y el conocimiento unificado va extendiendo esa posibilidad. En cuanto a lo que el electromagnetismo y su irradiación se refiere, recuerdo también mucho de este papel cuando muchos nos tocó recibir y también darle cierta formación a Cryon en muchas de estas cosas. Y él fue tomando también una vinculación hacia este tema del electromagnetismo. Y una de las preguntas, en tanto él iba conociendo todo y lo que él iba a tocar como tarea fundamental, dijo en cierta medida, ¿hasta cuándo va a estar el electromagnetismo vigente para todos? Y la respuesta de todos, quienes teníamos también cierto papel de guía hacia él, fue, puede estar y puede no estar. Todo ser, de cierta forma, en tanto que se divinice, pasa y sobrepasa esas barreras del electromagnetismo. Su campo radiante, en tanto magnitud, es tan grande que deriva todo punto modular, dimensionalmente hablando. Ya no se vuelve un usador del electromagnetismo, sino un agente más activo y consciente, inmerso desde ese papel que el Santo Espíritu hace. Se funde en el Espíritu Santo y en su mismo hacer y génesis cósmica. Y desde allí entonces se vuelve como un agente que luego va a modular el papel y el acto del electromagnetismo. En tanto que este luego va a hacer las funciones directas y va a propiciar las irradiaciones fundamentales para que todo conjunte y lleve a esa solución, a la disolución de esa aparente fantasía, a la destrucción de esa aparente fantasía. Sería un poco con más términos emocionantes y entusiasmados. Eso está puesto allí. La irradiación. Acentúen y profundicen en ello. Luego va a llegar un poco más de conocimiento a ustedes, dirían ustedes mucho más técnico, pero también mucho más práctico. Es fundamental que siempre le presten atención. ¿Cómo no va a ser fundamental después de todo lo que nos acaba de decir del electromagnetismo, maestro? Es fundamental, así como lo dijo. Es un fundamento. Funda. Desde ahí construimos. Entonces, bueno, pues tomémoslo muy en cuenta. Muchas gracias, maestro querido, por estar con nosotros. De mi parte, le agradezco de todo corazón. Siempre, 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 siempre. Qué barbaridad, qué fortuna tan grande nos ha tocado tener la posibilidad de platicar con usted repetidamente y que esté con nosotros y que nos dé tanto conocimiento y tanto corazón, tanto ser desde sus palabras. Yo lo siento muy intenso, maestro. Muchas gracias y qué bueno que así sea. Me congratulo por ello y es una bendición para todos nosotros. Lo recibimos siempre. Usted quiere estar con nosotros y creo que quiere estar siempre porque nosotros queremos estar con usted y somos uno. Entonces, seamos uno y estemos siempre juntos, maestro. Hagamos juntos. Gracias de todo corazón de mi parte. Gracias a todos ustedes. Los amo profundamente y vivo en ustedes. Mis hermanitos también se van a despedir, cada uno de ellos de usted. Empecemos con Lalito primero, por favor.
Sí, bueno, yo concuerdo con Henry. De verdad que qué bendición es tenerte aquí con nosotros y que nos llenes de tanta sabiduría y de tanta luz. Y pues bueno, maestro, también como bien lo dices, somos inseparables. Entonces, me alegro y me llena pues, siempre llevarte conmigo. Y pues bueno, nuevamente te doy las gracias por esta cátedra. Cedo los micrófonos. ¿Qué tal que ahora sea Gálata quien agradezca? Maestro, pues agradecer el que nos recuerde cómo está en nosotros con esa expresión de amor tan, tan radiante. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar siempre. Cedo la palabra. Gálata habló. Muy bonito. Sí. Muy bien. Y Celita, venga al norte y puedes ahí que se ponga fuerte. Pues maestro, gracias maestro, querido maestro, por ser el camino, la luz, el mensaje, el mensajero, por venirnos a estar aquí con nosotros. Ay, no puedo hablar más porque se ve, está cerrando la garganta, pero muchas gracias, querido maestro. Estoy viendo algo que me está poniendo muy contento. Ahorita van a ver de qué se trata. Despedimos a nuestro querido maestro con todo cariño. Y vamos permitiendo que Santi se vaya reintegrando como tal a nuestro panel. Y agradecerle ya en este momento, ya, aunque lo hagamos en todo momento después también, esta canalización tan hermosa y todas las que siempre nos da. Gracias, Santi, porque de verdad qué cosa tan hermosa. ¿Cómo te sientes? Bien, como una cabeza de león. Eso pensé que ibas a decir, te adiviné el pensamiento. Qué lindo, muy bien, muy bien. Pues cabeza de león ya tienes, ¿eh? Así que nada más es cuestión de, ¿cómo se dice? Pues las greñas que las despliegues otra vez y fuerte. Y a ver, venga, despliegalas todas completas para que se vea que yo ganando está encarnado, ándale. Qué buena onda, muy bien, muchas gracias. Bueno, hermanitos, ¿qué les parece que le digamos a Santi que nos diga exactamente ya de qué se trata la próxima cátedra? Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Fíjense nada más de qué se trata la cátedra. Santi, por favor, dinos. La cátedra siguiente es la cátedra 179 de la Escuela de Conocimiento Rusa en Movimiento de Unidad. Y la va a dar la Madre María. Y de hecho, el tema es de la creencia al conocimiento. Sácate las babuchas, querido árabe. Muy bien, vamos a ver cómo pasamos de la creencia al conocimiento. Sí, señor, porque eso de que yo creo en Dios, ¿cuál? Yo amo a Dios, decía el maestro. Yo amo a Dios, yo amo en Dios, yo soy Dios, yo soy en Dios, yo conozco en Dios. Nada de que yo creo en Dios o no creo en Dios, por Dios. Es dejar de pensar como humano, se trata de eso, ¿verdad? Diría el maestro Crayon. Ya no hay que usar ese tipo de términos, hay que ubicarnos en lo que somos, el conocimiento desde el ser. Cuando validamos en nosotros el ser, todo eso está ahí, se muestra y ya está dado. Así que bueno, ya dejemos de jugar esas tonterías de la humanidad y el juego de separación, como que, a ver, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Me lo dan sandía. El conocimiento es otra cosa. Vamos a empezarlo a tener nuestro. Por eso le cambiamos a la escuela y pusimos escuela de conocimiento. Si no hubiéramos dicho escuela de creencia, ¿verdad? ¡Qué cosa! No, de conocimiento. Vamos por el conocimiento y ya viene por ahí el cambio, ¿eh? De la creencia al conocimiento. La Madre María nos va a hablar de eso. ¿Cómo ven? Ándale, pues. Todos los que creen en la Madre María van a saber ahora de la Madre María. Muy bien por eso. Enhorabuena. Vamos entonces a empezar a recomendarles algunas cosas. La primera que yo les quiero recomendar es que se inscriban al curso de mañana. Mañana empieza ya el curso de creatividad espiritual a las 4 de la tarde. Es una oportunidad fabulosa. De verdad que a lo mejor ni idea se hacen de lo que va a ser. Créanme que no se la hacen, pero lo que va a ser ya se irán enterando. ¡Ay, sí es! Bueno, sí. Es que pues solamente estando se va a poder ver, pero vamos a expresar muchas cosas desde el ser. Y la primera sesión es ¿cómo haría Dios desde ti? Entonces, si tú permites a Dios en ti, Dios está en ti, ¿cómo hace? ¿Cómo haría? ¿Cómo tú haces?
o de otra forma? Y si es de otra forma, ¿de qué forma? Ahora bien, si nosotros lo validamos en nosotros, entonces le damos la oportunidad a Dios, por nuestro libre albedrío que hicimos de lado, o lo aplicamos en eso, de que sea el creador desde nosotros. Creatividad espiritual le llamamos, creatividad del ser. Esos conocimientos se van a impartir y son cambios de pensamiento, ahora sí, púmbale, con todo. Y como va también la cosa por el taller, ejercicios para eso, y lo vamos a ir viendo en la práctica, qué tantos pasos se van dando de sesión en sesión, que son cada 15 días. A las 4 de la tarde de la Ciudad de México por vía de Zoom, mañana empezamos con creatividad espiritual. Ojalá que se interesen, la información ya está en nuestras páginas, si no, escriban aquí mismo y les mandamos la información en este momento. Eso es lo primero que yo quería decir para enfatizarlo. Pero también hay muchas más informaciones que damos de nuestras actividades. Ahora empezamos a la inversa y le damos a Santi que por favor nos comente esto, ya que a él le toca precisamente. Gracias, sí. Bueno, cada sábado a partir de las 11 horas, Ciudad de México, tenemos el curso taller Introducción al Mantra Yoga, un lenguaje de la luz. Y ya estamos a vísperas de la última sesión que tendrá lugar el siguiente sábado. Y entonces todos están invitados. Vamos a hacer un trabajo muy bonito, muy intenso también de canto y con el fuego precisamente. Así que todos, incluso si no tomaron las anteriores clases, pueden estar presentes o pueden tomar las anteriores ya grabadas. Hay un conocimiento extenso que está para todos y que también va impulsando desde lo que la vibración, el lenguaje de la luz puesto en devoción, puesto en canto, va propiciando la unicidad y la experiencia del ser completo. Eso es, entonces anímense y toda la información también la pueden encontrar en las páginas o con cualquier mensaje a cualquiera de las páginas del evento. Pues yo me congratulo de la asistencia que tuvimos hoy en la constancia, se mantuvo hasta el final, muchas gracias por eso, y pues ahora también le toca a Lalito, porque esto también es de, venga. Asimismo, cada viernes tenemos el programa conducido por un servidor y Misael, al que llamamos La Cantina Espiritual. Convive botaneando con temas de lo más variados a partir de las 9 horas de la Ciudad de México, 21 horas de la Ciudad de México. Se abren los micrófonos. Y en esas vamos, así es que a Gálata también le toca como principal organizadora de las posibilidades de cada tema, cada semana y de todo lo que se refiere a la organización de todo ello para tener un programa distinto cada viernes. Así que le damos la palabra a ella en este momento. Sí, todos los viernes tenemos nuestro programa Conciencia de Unificación, que se origina desde ADR Wellness. Únete a las 20 horas de la Ciudad de México. Ahí los esperamos para que también participen y hagan sus preguntas. Celita participa también de este círculo, así es que ella nos lo recomienda también. Tu micrófono. Yo hablé y hablé. Te pasa como a mí. El Círculo de Mujeres, les hago un llamado a todas las mujercitas que están escuchando por ahí. Sesiona cada 2 lunes a las 9:30 horas de la Ciudad de México. Participa. Este próximo lunes toca sesión. ¿Y si son mujerzotas no les dejan entrar? ¿Sí? Bueno, entonces, también a las mujerzotas. De todos tamaños. ¿De todos tamaños? Ah, bueno, está muy bien. De igual manera, cada 2 domingos en punto de las 17 horas de la Ciudad de México, transmitimos nuestras charlas temáticas. Están a cargo de Aceret, en las que abordamos temas que propician el conocimiento y la superación personal. Se están dando cuenta que repartimos las tareas, que unos se hacen responsables de una cosa y de otra, como conductores. Pues a Iselita la vamos a promover para que también se haga, y ya lo está tomando, sus propias cápsulas y conducciones. Es que nos vamos dando otro paso para adelante. Qué bonito, ¿verdad? Y pues ahora le toca a Santi. Y también cada 2 domingos tenemos un curso de perlas de conocimiento. Ahí estudiamos el libro entregado al EMDO, escrito también y entregado por el Maestro Jesús, que se llama El Libro para los Maestros del Plan. Y se toma como el siguiente desde lo que un curso de milagros también fue escrito y por medio de la canonización entregado por el mismo Jesús. Entonces, inscríbanse. Hermoso es este curso y para todos. Van a abrir mucho desde su conocimiento y mucho desde la vivencia de amor por medio de este conocimiento. Cedo la palabra. Y vaya que hay mucho conocimiento en él. Además, Lemdo facilita el estudio, ya que hablábamos de eso, de un curso de milagros,
de la práctica y el estudio de un curso de milagros, lo facilita. Cada miércoles a las 8 de la noche, tenemos un compromiso para estudiar juntos y divertirnos juntos y reír juntos de lo que se nos va ocurriendo para ilustrar lo que hay en el curso de milagros se dice, que son con anécdotas personales, con chistoretes, con jalones de orejas para cada uno y cosas así, porque Jesucito también se pone a jalar unas las orejitas desde el curso de milagros y lo hace muy lindo. Así que bueno, ¿por qué no imitarlo, verdad? En ese sentido, vamos jalándonos las orejotas para ir ahí, o las orejitas, depende. Como mujercitas y mujerzotas, orejitas y orejotas. Yo tengo orejotas, así que bueno, hay mucho de dónde jalar en mi parte. Vamos ahora con Lalito. Lalito nos va a decir algo acerca de esto. Participa en nuestro grupo de Facebook, Lemnos del Mundo. Publicamos a diario. Sí, publicamos de todo tipo de cosas. Bueno, a mí me falta un tantito problemas al corriente, pero hay videos, hay frases, de todo, de todo, de todo. Ahí se darán una idea. Cierro los micrófonos. Vamos con Galata, a ver qué dice. Sí, abrimos un canal de videos en rumble.com, búscanos como Lendo, debido a que a veces hay algunos videos que algunas plataformas no quieren mantener, pero ahí sí los pueden encontrar todo lo que vamos compartiendo aquí en Lendo, así que estén atentos. ¿Y hay algo de Twitch? Le toca a Iselita. Sí, en Twitch tenemos un espacio también, es twitch.tv/lendum111, ahí nos pueden encontrar. Venga, mi querido Santiananda. En Instagram aparecemos como instagram.com/lemdu11/. O simplemente en Instagram nos buscan como lemdu11. Ahí aparecemos, por si creían que no y nos habíamos escapado también de eso. Ahí también estamos, como hay muchas más. Todavía falta, por ejemplo, esta que nos dice Lalito. Bueno, también tenemos cuenta en Twitter, que la pueden encontrar en twitter.com/lemdu111 o pues simplemente también prendo el buscador lemdu111. Sean los micrófonos. Y en TikTok, ¿qué tal? También tenemos cuenta, tampoco, ¿no? Encuéntrala como tiktok.com/lemdu111. ¿Eh? Y ya que hablábamos de canales de video, pues ahí Galata nos tiene una recomendación más. Sí, suscríbete a nuestro canal en YouTube y selecciona la campana al hacerlo. Ahora mismo, regálanos una manita arriba para que podamos llegar a más personas interesadas. youtube.com/lendu, así nos pueden encontrar. Y pues recuerden que también ahí están todas las transmisiones que se han realizado en diferentes años. Así que hay mucha información, mucho conocimiento que compartimos con ustedes. Así que vayan y busquen, por favor. Más de 3.000 videos tenemos ya ahí, ¿eh? Nada más de esa idea de cuánto tiempo tenemos ahí haciendo las cosas. Y finalmente, esto le tocaría a quién, a Iselita. Compartirles que ya está disponible el primer ejemplar de la Gaceta Chamánica de Lendo. Lo pueden conseguir en www.lendo.app/gacetas/la-gaceta-chamánica. Y pueden hacer una aportación amorosa ahí para conseguir el ejemplar y pues para seguir promoviendo los escritos del curso que se tomó con el maestro Rasguño de Luz. Tan hermoso curso, de verdad. Y bueno, pues pasamos a los comentarios finales que nos dice también nuestro auditorio. Capacitación RACCN o RACN. Rocky Raccoon, muchas gracias por compartir tanta sabiduría, le abrazo fuerte. Muchas gracias, maestro, por transmitir tanta sabiduría, le abrazo fuerte. Eda Moderno nos dice, pues bienvenida también y gracias por estar. Bueno, hermanitos, ahí está la expresión de nosotros para esta semana en la cátedra que hoy se trató, la número 178, la irradiación del electromagnetismo. Qué importante tema, de verdad, y qué importante que el maestro, ya ven, yo hablando de que el maestro Crayon se la sabía toda del electromagnetismo, y el maestro así como diciendo, pues yo fui maestro del maestro Crayon, ¿cómo ven? Le instruimos en esto. Ándale pues, ¿no? Sí, qué bueno, qué bonito, maravilloso, bravo por esto, qué gran fortuna nos está tocando a los Lemnos aquí. Tenemos al maestro Crayon cada 2 semanas, tenemos una transmisión con él en vivo. De este martes al otro, el maestro Crayon a las 8 de la noche habla y platica con nosotros de todo, y ustedes pueden preguntar de todo. Y vaya que le sabe a todo. Maestro, ¿cómo le enseñó?
Requete bien, ojalá que así nosotros aprendamos también, ¿verdad?, de nuestros maestros. Ya sabríamos de mucho más. Y no andaríamos en creencias, sino en sapiencia. Que por cierto, eso trata la cátedra de la próxima semana. De la creencia al conocimiento. Bueno, ya nos vamos entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, Santi. Gracias, Lalito. Gracias, Gálata. Gracias, Isela. Gracias a todos los que participaron gracias, también. Gracias también, sí, cómo no. Y nos vamos despidiendo con lo que tenemos como conocimiento de un tema musical para terminar contentos. El tema del Lemdu, aquí está con ustedes. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, Lemdu, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Yo soy Henry May, hasta la próxima. Hay ese día en mis ojos.